rápidamente dejen esto, hago esta grabación para TikTok. Estamos en vivo y en directo. Ya es miércoles 18 de enero del 2023, son las 00:33. En este momento hay alerta de tsunami en la zona de Indonesia por un terremoto preliminar 7.2 en Moluca Sea. Fecha y tiempo de México, 18 de enero del 2023 a las 00:16, o sea que hace aproximadamente unos 28 minutos que sucede este terremoto 7.2. Estamos en espera de que llegue el registro sísmico a México a través del monitoreo de los diferentes sismogramas. Ya no debe de tardar, es más, ya está llegando. Miren, aquí son las 00:15 en el sismograma y ya están llegando los primeros registros a territorio mexicano. Pues qué les digo, rápidamente llega el primer sismo, micro sismo con epicentro en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, la madrugada del 17 de enero del 2023, 1.2 en la Ciudad de México. Se están cumpliendo todos nuestros pronósticos. Tiembla en la Ciudad de México, tiembla el Popocatépetl, acaba de llegar un terremoto 7.2 que de hecho hasta el día 19-20 de enero íbamos a proclamar el silencio sísmico de terremotos mundiales 7, ya lo estábamos esperando, por supuesto. La UEGIS lo coloca ahorita preliminarmente, ya lo ajusta a 7.0, pero sigue el alertamiento de tsunami. Por supuesto, primeramente para la costa de Indonesia y las zonas cercanas, por preliminar 7.2. Vamos a seguir con esta actividad, vamos a ver, en un poco ratito más, a lo mejor quitan la alerta de tsunami, pero en este momento está la advertencia, la amenaza, el anuncio de tsunami para allá en las costas de lo que conlleva lo que es Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, tal vez posiblemente para Japón, las Islas Solomon, las zonas más cercanas. Por el momento sí puede haber amenaza, aviso de tsunami. Estamos en vivo y en directo, ya nos conoces. Y bueno, ya no puedo dar más información aquí a través de TikTok porque nos están borrando las alertas sísmicas para México y el mundo. Síguenos, ya estamos completamente en vivo. Bien, mis estimados amigos, pues qué les digo, déjenme unos segunditos en lo que ya acabamos de grabar ese video. Fíjense, hace unos minutitos estaba realizando la portada cuando hice el corte y les decíamos, los advertimos, llega el primer sismo a la Ciudad de México, hay silencio sísmico M4 en México, solamente un sismo M4 en las últimas 24 horas, y colocaba silencio sísmico en México y en el mundo porque todavía no llegaba el terremoto 6.6 hacia arriba en estos últimos días, pero vean, nada más. Hace aproximadamente media hora que llega el terremoto 7.2 ajustado a 7.0 y ya completamente esto tenemos el 99% de efectividad para el mundo. Ya son 3 terremotos mayores a 6.6 este enero del 2023. Ya se cumplió el 99% de pronóstico que tenemos mes con mes. Continúan las explosiones en el Popocatépetl. El SENAPRED reporta en las últimas 24 horas, déjenme les digo, bueno, acá lo tengo el mapa. El SENAPRED reporta 3 explosiones en las últimas 24 horas. Deme un segundito. ¿Dónde andamos? Acá andamos en el reporte. Hay amenaza, hay aviso, hay alerta de tsunami en estos momentos. Vamos a esperar. Miren nada más, ante sus ojos vamos a subir en la cuenta de TikTok. Vamos a subir este video que acabamos de grabar. Déjenme un segundito, vamos al perfil de Cairo, Ciudad de México, y vamos a subir rápidamente este video que acabo de grabar. Ajá. Rápidamente para que vean cómo nos borraron, les digo, el video de alerta. Vamos a seleccionar el archivo que acabamos de grabar hace unos momentos, aquí en este momento. Híjole, vean, sismo en la Ciudad de México con epicentro en Coyoacán, déjeme un segundito, en Coyoacán hay alerta de tsunami
por terremoto M7-2 en Indonesia, en Sulawesi. ¿Estamos a qué? A 18 de enero. Enero del 2023. Déjenme un segundito. 2023. Bien. Déjenme un segundito. Ya tengo que poner uno. Tengo que poner unos hashtags para que se recomiende nuestro video. Por supuesto. Déjenme ver. Vamos a ver si no nos borran este video los de TikTok. Terremoto, sismo. Ya me pasé de caracteres. Déjenme un segundito. Sismo. Ya, hasta ahí. Vean rápidamente, ¿no? Hay alerta de tsunami. Déjenme un segundito. Cambio esto de hay alerta de tsunami en primer plano. Déjenme un segundito. Hay alerta de tsunami por terremoto 7 en Indonesia. Sismo en la Ciudad de México con epicentro en Coyoacán este 18 de enero del 2023. Perfecto. Estábamos a pasarle el copyright. Que de todos modos, posiblemente por lo que ponemos de alerta nos los van a eliminar. Pero que dure unas horas en vivo este pequeño video que acabamos de grabar, ¿no? Miren, fíjense, en curso se expone que realizamos la comprobación de derechos de autor y no se han detectado infracciones. Pero bueno, como es alerta, ¡puf! Andan delicados los de TikTok, ¿no? Como les digo, es importante el quehacer de la prevención y lamentablemente pues, algunas redes sociales no cooperan, ¿verdad? Pero bueno. Déjeme un segundo, vamos a ver al perfil. En este momento, vean, el otro video ya metí reclamo y no lo han restaurado. Les vale un comino la prevención y vamos a ver cuánto dura este video pequeño que acabamos de subir de cuántos minutos grabé, déjenme un segundito, creo que como 6 minutos grabamos el video. 2:35 grabé rápidamente ese video. Bueno, ahí está, ahí están sus ojos para que vean cómo a algunos no les interesa la prevención. ¿Qué les digo? Vamos a actualizar el sismograma del Popocatépetl. Aquí está, miren. Ya están llegando los primeros registros de este terremoto 7.2 de Indonesia. Vamos a esperar porque apenas están llegando los primeros registros y muy pronto ya estarán llegando los demás, ¿no? Vámonos, por ejemplo, al sismograma de la estación Santa Rosalía. Aquí apenas también, apenas están llegando los primeros registros de este 7.2 con alerta de tsunami ahí principalmente en el primer contacto, ¿no? Aquí está, miren, apenas estamos tiernos en llegar el registro sísmico a todo este territorio mexicano. Bueno, ¿qué les digo? Hay que estar atentos porque esta energía, por ejemplo, se va a empezar a emigrar a zonas de Japón. ¡Ay! ¡Híjole! Se me pasó. ¡Ay! Hablando de Japón, hay perremo en Japón ahorita que me acuerdo. Déjenme un segundito. Déjenme. Están publicando a través de las redes sociales perremo en Japón. Déjenme un segundito, les voy a pasar la aquí están las imágenes. Déjenme descargo las imágenes. Guardar imagen 1. Déjenme les comparto aquí las imágenes. Ya la descargué. Ahorita les comento hablando ahorita de esta zona, Déjenme un segundito. Mire nada más. Se me olvidó ponerlo en portada, pero bueno. Haré un pequeño clip adicional de esta visualización por un perremo allá en las costas de Japón. Que podría ser relacionado con este terremoto 7.2 en Sulawesi. Déjenme un segundito. Aquí están las fotografías que están compartiendo. Les comento rápidamente esto. Anuncian el hallazgo de perremo luego y luego tiembla. O sea,
fíjense nada más, y luego tiembla. O sea, ya lo asocian con un temblor. Eso fue hace 14 horas. Dice, medios de comunicación locales en Japón anunciaron que una gran cosa fue arrojada al mar de Sohan o Sonan. Esto cuando se descubrió un terremoto de longitud aproximadamente de 3 metros. Algunas voces dicen que va a ocurrir un terremoto, y así fue. Reconocido como el raro pez de aguas profundas, se ha convertido en un tema candente después de que fue descubierto en la costa de Sonan. El hallazgo fue publicado por el usuario de Twitter, Tema Kinoto. Se ha publicado una fotografía, de este perremo que fue varado en la costa de Shirahama-sho, ciudad de Shigagashi, prefectura de Kanagawa. Los usuarios de Twitter que vieron esta publicación sugirieron una conexión con los terremotos, como todavía se cree que ocurría en un terremoto, y al parecer se descubrió que antes de que ocurriera el terremoto, antes se escucharon muchas voces. Alrededor de las 0:19 p.m. del 11 de enero, el mismo día de la publicación, esto fíjense, lo publicaron desde el 11 de enero, y vean a qué horas estamos, con una intensidad sísmica de 3. O sea, le echan la culpa al pez remo por una actividad sísmica de 3 y registró una densidad sísmica de 2. Hubo un terremoto en Sohan alrededor del mediodía de hoy, 11 de enero. Inmediatamente después de eso se lanzó, no sé si esté relacionado, sin embargo la verdad es incierta. Luego aconteció otro sismo de magnitud 6.3 en Japón a las 13:49 hora local, con epicentro a 615 de esta zona de Shingu, Wakayama, de profundidad 400 kilómetros. ¿Se acuerdan que esa noche yo les he dicho, el perremo no llega por terremotos de 6, mis amigos? Si fuera el perremo que llegara por terremotos de 6, veríamos un perremo cada 48 horas. Y esto no es así. Esto no es así. Los peces remos no salen por terremotos M6 y mucho menos un 6.3. Esto, de verdad, ahorita con la conexión, recuérdense que este perremo lo están anunciando desde el 11. ¿11 de qué? De enero. Ahora, ya ocurrió un terremoto 6.3 en Japón, efectivamente, hace unos días. Pero para mí, este perremo pudo haber huido de las costas de aquí de Sulawesi a las costas de Japón. Para mí, este perremo huyó para las costas de Japón de este terremoto 7.2 con alerta de tsunami, que por el propio terremoto 6.3 en las costas de Japón. Yo les digo, como les he mencionado, si los peces remos salieran por terremotos de menores a 6.5 hacia abajo, tendríamos peces remos para desayunar, comer y cenar cada 48 horas. Y no es así. Y no es así. Los peces remos no se visualizan cada 48 horas. Entonces, debemos de estar atentos. Recuerden que cuando son estas señales, hay que estar prevenidos. Curiosamente, aquí ahorita se están dando los terremotos más grandes de este lado del Anillo del Fuego, de esta zona. Este perremo debemos de seguirle la pista de 60 días para ver qué acontece. Este nos puede avisar del próximo terremoto 8, mis estimados amigos. Aunque, ¿qué les digo? O sea, vean nada más, miren, estaba haciendo la estadística. Hace 30 días, vean, vamos a ver, terremotos arriba de 7. Y fíjense, aquí ya pegaron, efectivamente, miren, a este perremo. Yo le he hecho más la conexión por estos terremotos, fíjense. Por ejemplo, ya pegó un 7.6 en Pulau Tanimabar, Indonesia. Aquí está, miren. Aquí está. Déjenme cambio el colorcito porque me lleva todo. Acá está. Aquí está el 7.6, prácticamente un 8. Esto fue cuando el 9 de enero, o sea, fíjense. Y cuando salió el perremo, el 11. O sea que posiblemente este perremo detectó toda esta actividad y se fue a Japón, mis estimados amigos. Aquí sí podemos decir que este perremo huyó de estos terremotos. Ahí va. 9 de enero, 7.6. Luego,
el 18 de enero, el 7-0 ahorita, que está haciendo ahí mismo, vean dónde fue el 7-6, ahí mismo en esa zona, 7-6, perdón, aquí me equivoqué del 7-6, el 7-6 es en esta zona de abajo, acá abajo, 7-6 en Indonesia. Luego, ahorita está ocurriendo el 7-2, 7-2 aquí. Vamos a ponerlo como preliminar por la alerta de tsunami. 7-2. Y luego el 7-0, hasta acá está Vanuatu. 7-0. Este de Vanuatu fue el 8 de enero, 9 de enero y 18 de enero. Fíjense estos terremotos arriba de 6-6. Bueno, y está el del 15 de enero en Japón. 6-3. Si somos el de Japón fue el 15 de enero, ¿no? O sea, toda esta actividad, amigos. Ahora, aquí lo curioso es que este perremo hasta apenas lo están compartiendo en las redes sociales, ¿no? Apenas a mí me sale. Se supone que fue descubierto el 11 de enero del 2023. Bueno, aquí les hago conteo. Déjenme ver a ver si no me está actualizando otro terremoto. Déjenme, abro otra pila de acá. De la USGS. Ah, ok. Perfecto. Es que me alumbró ahí y pensé que iba a actualizar otra cuestión. Entonces, fíjense toda la actividad que está viendo aquí en medio de este perremo, ¿no? Ahora, si somos cautos, este perremo sale después de los terremotos 7-6. Después del 7-6. Después del 7-0. Y sale antes del 7-3, perdón, del 6-3 y antes del 7-2, ahorita que está viendo aquí, 7-2. Entonces les digo, el PRMO sale por terremotos arriba de 6-6, ¿no? Hay que estar atentos, 60 días más de esta actividad en Filipinas, en Japón, propio en Rusia, que son los que experimentan terremotos arriba de 6-6. En este momento, en las redes sociales, apenas lo empiezan a difundir hace horas, de este perremo. Déjenme les digo acá, déjenme ver, por ejemplo, miren, 17 de enero del 2023, déjenme les comparto aquí esta página para que ustedes vean cómo hasta apenas ahorita empieza a fluir lo del perremo, pero ya ocurrieron terremotos importantes. Híjole, ya no me deja aquí. Upa. Ya no me deja aquí compartirles otra pestaña. A ver, déjenme ver. Déjenme. Acá fíjense nada más. Esto es 17 de enero del 2023. Y se supone que el perremo apareció el 11. Y apenas lo están publicando. Aparece esta semana el perremo, conocido como el pez de los desastres naturales. Por ejemplo, miren, vive en las profundidades del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Dice el descubridor Tama Akinoto encontró un objeto largo de plata mientras caminaba por la playa de la ciudad Chigasaki, prefectura de Kanagawa, para ir a pescar. Se dijo que la hora era alrededor de las 30 p.m. de la tarde, ¿no? Vean nada más. Algunos dicen que fue el 11 de enero del 2023 y ya le echan la culpa por el terremoto 6-3 en Japón, pero ahorita ya está ocurriendo un 7-2 con alerta de tsunami en las costas de Indonesia. Vamos a ver, sigue la amenaza de tsunami, ¿eh? Si aquí lo traducimos, vean lo que dice: amenaza de tsunami. En este momento se sigue manteniendo la amenaza de tsunami. Vamos a darle clic aquí en este de Tobelo, Indonesia, que es el 18 de enero 0016. Así nos recibe el mundo: amenaza de tsunami en estos momentos, al menos para la zona del mar de Moluca en estos momentos. Bien, perfecto. Déjeme un segundito, ahí está lo que se comparte a través de las redes sociales. Entonces les digo que si yo le quiero echar la culpa al perremo por este terremoto, creo que más fue por este 7-2 con alerta de tsunami de Sulawesi,
que por el 6-3 de Japón, pero estemos alertas por si se viene algo más fuerte en esas zonas, ¿no? Que ya pegó, como les digo, estos 18 días, un 7-6, un 7-0, ahora un 7-2 con alerta también de tsunami y un 6-3 en Japón. Entonces, estemos atentos a toda esa actividad que hay en esa zona. Ahí está la información, aunque les digo, llega un poquito más tarde, pero recuerden que nosotros cuando vemos esta actividad, mantenemos prevención en 60 días. Vean nada más, aquí está La Paz, vamos a la Ciudad de México. Vean cómo está llegando este 7-2. Por eso yo les digo que a veces no nos convencen las magnitudes, porque vean desde Sulawesi está llegando un 7-2 con alerta de tsunami. Esto, por supuesto, está más conectado a un 7-6, 7-8, mis estimados amigos. Pero vamos a ser cautos de esta energía sísmica que ya está llegando. Este es el sismograma de la estación Pozo Norte de la Ciudad de México en la Alcaldía Coyoacán, ahí cerca de las oficinas del Servicio Sismológico Nacional, cerca de la Facultad de, no sé si a Facultad de Geología, en donde apenas les digo que estaban instalando también en la otra facultad o ingeniería el alertamiento sísmico de la UNAM, al menos en ese edificio, ¿no?, que les compartí hace unos días. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Ya que estamos aquí hablando del sismo de la Ciudad de México, ¿alguien recuerda cuándo advertimos por el sismo de la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Vamos a ver si alguien en este momento recuerda cuándo advertimos que venía microsismo en la Ciudad de México. Vamos a ver. Vamos a darles, déjenme pongo el tiempo del chat. Vamos a darle 10 minutos de aquí a la 1:05 a ver quién se acuerda cuándo dijimos que iba a temblar en la Ciudad de México. Mientras vamos a ver la actividad del Popocatépetl en este momento. Déjenme activo por acá el audio. Los sensores, por supuesto, del SASMEX van a estar esta madrugada muy activos, ¿eh? Hay que estar pendientes. Recuerden que ya se sintieron sismos en la Ciudad de México procedentes de Oaxaca y procedentes de la brecha de Guerrero. Y ya tiembla en la Ciudad de México. Pero vamos a ver si alguien se acuerda con exactitud cuando hablamos de que venían sismos. Uno, para el Popocatépetl, porque no había experimentado el Popocatépetl sismos en casi 30 días con más de 40 explosiones. Y dos, sismos con epicentro en la Ciudad de México. Vamos a ver si alguien se acuerda exactamente cuando hablamos de eso, ¿eh? Y yo les dije, grábelo, tomen captura de pantalla y cuando ocurran los eventos, aquí nos vemos. Vamos a ver, voy a dar tiempo de aquí a la 1:05 de la madrugada, a ver si alguien se acuerda exactamente cuando hablamos de que iba a venir sismo para la Ciudad de México. Vamos a ver si se acuerdan o son letras vacías que tanta información que compartimos se olvidan. Vamos a ver qué dicen. Buenas madrugadas a todos los que se van conectando. ¿Quién más? Vamos a ver quién se acuerda. Ahí estoy leyendo el chat, ¿eh? Vamos a estar atentos. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta alerta de tsunami. Vean, ya tenemos un sismo en el Servicio Sismológico Nacional, ¿eh? Ya tenemos un sismo en estos momentos por parte del Servicio Sismológico Nacional. Vean nada más, ¿eh? Ya llegó un sismo a las costas de Tecpan, Guerrero. La brecha de Guerrero ya reacciona, ¿eh? Rápidamente reacciona. Curiosamente no tenemos alerta preventiva SASMEX, ¿eh? Atentos. Curiosamente no recibimos el famoso tenemos sismo. No recibimos el famoso tenemos sismo y está siendo a 15 kilómetros de profundidad, 66 kilómetros de Tecpan, Guerrero. Esto es en la brecha de Guerrero, 4.3. Ahorita lo vamos a ver aquí en el sismograma. Fue a las 0.34. Curiosamente, junto con esta alerta de tsunami, híjole, está, creo que fue este azulito, miren. Fue este azulito. Exactamente, yo creo que fue este azulito, miren.
porque fue el marcarito, junto con el registro que está llegando de la alerta de tsunami en Sulawesi, estoy casi seguro que fue este registro. Estoy casi seguro que ese fue ese registro del 4-3, porque se vio más marcado y sigue llegando la onda sísmica de Sulawesi en Indonesia. Pero vean, ahora, curioso que llegue un sismo de la falla de o de la brecha de Guerrero, junto con esta alerta de tsunami que en este momento está emitiendo la NOAA, al menos allá en la zona cercana a Sulawesi, Indonesia y todo alrededor. Vamos a ver si alguien se acuerda. Híjole, ya ahí les pasé una pista, pero bueno. Vamos a ver. No estoy al 100% si fue hace una semana. Perfecto. No hubo notificación de ninguna app ni Telegram. Es lo que les decía ahorita, que íbamos a tener inquieto al SASMEX. Y vean, ya llegó el primer 4-3 de la brecha de Guerrero. Y con esto rompe el silencio sísmico. Buenas madrugadas, lo hablaste el 15 de noviembre del 22. No, 15 de noviembre del 2022, no. Está muy lejos, recientemente. Bueno, pero podemos buscar desde el 15 de noviembre del 2022. Pero quiero que escuchen ahí. Ya nos dieron algunos parámetros. 15 de noviembre de 2022, fíjense. Es noviembre, diciembre y enero, casi hace dos meses, ¿no? Pero recientemente. ¿Y qué creen? Acá está. Nada más quise para refrescar la memoria. Fíjense nada más, ¿eh? Reporte del 8 de enero del 2023. Llegó a la Ciudad de México y todo México registro del terremoto M7 en Vanuatu. Y decíamos, secuencia. Y efectivamente, el siguiente día llegaba el 7-9, 7-8, 7-6, desde la zona de ¿qué? El que estamos estudiando ahorita. De Pulau Tanimabar, Indonesia. Fíjense lo que decíamos ese día, 8 de enero del 2023. O sea, exactamente hoy se cumplen 10 días que hablábamos de esto. 10 días. Pero escucha cómo analizábamos la actividad mundial. Esto es una repetición de la transmisión hace 10 días, porque quiero que escuches cómo analizamos los eventos. Hacia lo que es el Índico y allá, ¿no? Y pasando acá por las sándwiches. Vamos a ver cómo se disemina esta energía sísmica, porque fue, pues, tremendo, tremendo esta señal sísmica en todo el mundo. Imagínense si llegó a México así el registro. Imagínense si tuviéramos acceso, por ejemplo, a los sismogramas de Hawái, a los sismogramas de Japón, a los sismogramas de Papúa, de Australia, de Nueva Zelanda. No, veríamos registros más marcados. Es más, ahorita podríamos buscar los sismogramas de Perú, de Chile, etcétera, pero bueno, ya con que veamos estos sismogramas de México, uy, ya nos damos por bien servidos de que esto fue algo fuertísimo, que afortunadamente no pasó a mayores. Tampoco es algo apocalíptico, pero nos va a marcar la tendencia de este parteaguas del 2023. Creo que esto es lo más importante que ha sucedido en las últimas 24 horas. El Popocatépetl se mantiene tranquilo, con fumarolas constantes, por supuesto. Vamos a ver qué dice el Senapred en este momento del 8 de enero, el reporte. Miren, sigue, por eso yo les digo que es importante ver esto. Sigue sin sismos volcanotectónicos el gran Popocatépetl. Y siguen las explosiones, las secuencias. Ahorita no hubo ninguna, pero siguen las secuencias. Ya hicimos el conteo. Siguen las exhalaciones. Miren, por ejemplo, en las últimas 24 horas, 118 exhalaciones. O sea, fume y fume. Y me llama la atención que esto, a mí me está llamando la atención esto. Espero equivocarme, de verdad, espero equivocarme. Que no sea una señal de algo más fuerte en el Popocatépetl, que cambiemos a fase 3 o que se venga otra sacudida como lo estamos previniendo para México. Y los minutos de tremor, miren, por momentos hay puntos altos, pero ahorita en la última semana se mantiene abajo de los 60, ¿no? 70, 61, 55, 52, 19
y 29, creo, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos, atentos, atentos. Y sobre todo, les digo que me está inquietando, no preocupando, ocupando, ese mensaje que llegó en el Midland, ¿ah? Ese mensaje que llegó en el Midland, no me lo voy a quitar de la mente hasta que yo vea que pase el tiempo y diga, no, nada más fue una interferencia, no sé, fue por ahí una cosa ajena al SASMEX, etcétera, y llegó, de como decían ayer, de un contacto alienígena. No lo sabemos. Al pasar del tiempo vamos a descubrir qué ocurre en esta actividad mundial. Y vean, también el que fuma y fuma es el volcán de Guatemala, que se mantiene, como les digo, ya con liberando menos energía de la que nos acostumbrábamos a ver, ¿no? Que decíamos, vean, ese señal de sismos 5 hacia adelante en la costa del Salvador, de la placa de Cocos, de lo que es Costa Rica, Panamá, Chiapas, Guatemala, afectando también la zona de Honduras. Hubo un sismo, hubo un sismo acá, como lo ven, déjenme un segundito, hubo un sismo acá antes de que se me pase, aquí está, miren, este sismo en el Pacífico, ¿no? Pacific Rise 4.7. Acuérdense que cuando ocurren sismos aquí en el Pacific Rise y en el Pacific Rise de Chile, Perú y todo eso, siempre advertimos para México por la energía que puede liberarse hacia acá. Aunque hace unos días, si ustedes son bien observadores, les voy a mostrar aquí días antes. Por ejemplo, si vemos 7 días antes, vean cómo se ha estado moviendo en la última semana de enero. Es esta parte de la placa de Cocos, ¿no? Aquí vamos a hacer un break. Esta parte de la placa de Cocos, miren nada más, ahí está. Junto con esta conexión de este terremoto 4.7 del Pacífico, ¿no? Entonces, atentos, por supuesto. Afortunadamente estos sismos han sido los siguientes. Este 4.7, el 8 de enero del 2023. Tenemos un 4.5 en Costa Rica, 7 de enero. Tenemos acá el 3 de enero un 4.6 en El Salvador. Y tenemos aquí el 5.3, que aparece como 4.9 en Chiapas, México. ¿Ah? Como yo les digo, este inclusive pudo haber sido un 5.6, pero bueno, ahí nos mantenemos. Aquí acaba de pegar otra, bueno, no réplica, sino un sismo ya. El primer M5 del 9 de enero, lunes del 2023, ya pegó el primer 5. El primer 5 para esta cuenta de 14 diarios que, pues, en las últimas 24 horas no llegamos a los 14, llegamos solamente a 5 y 8, bueno, 7 de estos terremotos 5 fueron réplicas de Vanuatu. Pues ahí está, mis estimados amigos, realmente, como les digo, cuando nosotros vemos el silencio sísmico se terminan nuestros argumentos y solamente esperar estas sacudidas. Tremendísimo lo que fue allá, vamos a dejar que fluya la información. Como dicen, se pueden esperar daños ahí en las zonas mientras va fluyendo este fin de semana la información. Esperemos que no haya pasado a mayores. ¿Ah? Y escuchen al ganado ya como se inquietó de este lado, Pero bueno, ahorita les voy a ir a aventar unas piedras a ese escándalo que hacen, Como les digo, curiosamente yo creo que me vienen a acompañar aquí en este reporte. Porque todo el día, miren, de repente ni se aparecen y ahorita véanlos cómo se ponen, Y luego el vecino también ya los detecta y también ya se pone ahí a poner parte de su cosecha, ¿no? Pero bueno, ahí está, mis estimados amigos. Esto es lo más importante, como les decía ayer, que nuestro reporte iba a durar 15 minutos, 20 minutos y nos ampliamos por eso del Radio Midland. Y ahorita vean, en 29 minutos ya les di rápidamente el reporte de lo que ocurrió las últimas 24 horas. Déjenme un segundito. Es para ponerle stand-by al Midland para ver qué ocurre. En estos momentos. Déjenme hacer una prueba en el Midland. No prueba de alerta sísmica, sino para ver si está saliendo bien el audio. Por si empiezan a publicar a través del Servicio Sismológico Nacional.
Radio Midland. Y ahorita vean, en 29 minutos ya les di rápidamente el reporte de lo que ocurrió las últimas 24 horas. Déjenme un segundito. Es para ponerle stand-by al Midland para ver qué ocurre en estos momentos. Déjenme hago una prueba en el Midland, no prueba de alerta sísmica, sino para ver si está saliendo bien el audio, porque estuve actualizando en la madrugada el software y a ver si no tenemos ningún detalle. Rápidamente voy a hacer una muestra de señal de audio del Midland. Bien, confírmenme si sí escucharon así de rápido, porque después entra la musiquita y es la que nos arruina el en vivo, ¿no? Es la musiquita que nos arruina el en vivo. A ver, ahí los leo a ver si escucharon rápidamente el sonido por cualquier alertamiento sísmico público que nos puede llegar en el Midland a partir de estos eventos, ¿no? Sobre todo de la brecha de Guerrero y de este fuerte terremoto que llega al registro a todo México y principalmente a la Ciudad de México. Con esto, como yo les digo, antípodas para México, antípodas directas e indirectas para México, estos registros de fuertes terremotos en los instrumentos, no quiere decir que tú hayas sentido un movimiento, no, los instrumentos lo registraron, la tierra lo resiente de una manera directa o indirectamente. Y estemos atentos por si empiezan a publicar a través del Servicio Sismológico Nacional epicentros con la Ciudad de México, ¿eh? Epicentros con la Ciudad de México, pero claro, microsismos, tampoco te me espantes, ¿eh? Acuérdate que esto que nosotros cuando vemos que llega esta actividad de la brecha de Guerrero de grandes distancias, esperamos epicentros en la Ciudad de México, ¿eh? El año pasado nos quedó claro casi todo el año, excepto septiembre, octubre y noviembre, creo, no tuvimos sismos, ¿no? Pero ocho meses del 2022 antes del 7-7 de Michoacán, tuvimos micro sismos en la CDMX. Entonces, cada que ocurrían estos registros grandes, de grandes distancias, de sismos importantes en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, decíamos atentos, ¿no? Y también Morelos, ¿eh? O sea, la Ciudad de México y Morelos, que son dos epicentros importantes, hay que estar, aunque ya hubo un sismo, ¿no? Ya hubo un sismo también recientemente, si no mal recuerdo, de Morelos, hay que estar atentos vigilando estos dos epicentros. Recuérdense que los sismos mayores a magnitud 5 se dan en la zona de Puebla. Yo les digo que si esperamos un 5, un 6, un 7, etcétera, viene de Puebla. Morelos y la Ciudad de México, sismos menores a magnitudes 4.5. Aunque en México un 4.5, uf, sería algo tremendísimo, ¿no? Pero en Morelos se ha dado apenas un 4.2. En 123 años creo hay como 2.4 en Morelos, ya hicimos nosotros el resumen. Entonces, en Morelos yo esperaría algo menor a 4.5, en la Ciudad de México por supuesto algo menor a 3.0, ¿no? Pero pues ahorita con lo que está aconteciendo en el mundo, de que se rompe el silencio sísmico, todo es posible, pero pues tampoco es algo fuerte. Yo no estoy esperando un epicentro fuerte en la Ciudad de México, de verdad que sería muy tremendo si ocurre algo muy fuerte con epicentro en la Ciudad de México, pero yo ahorita la verdad no estoy visualizando eso. Y eso que ya tronó un 8.2 en Tehuantepec, allá con Chiapas, ya tronó el 7.1 en Puebla en el 2017. ¿Ah? Entonces, no, ni aunque tronara la falla de Acambay, yo esperaría algo más fuerte en la Ciudad de México, ¿eh? Mm-mm. Porque cuando tronó en 1912, pues no se reporta ningún sismo con epicentro en la Ciudad de México después de esas sacudidas. Interesante, ¿no? Ni la brecha de Guerrero. Vamos a ver. Al menos que tronara la brecha de Guerrero en ese terremoto apocalíptico, ahí yo sí diría, hay que estar atentos en México por si ocurre un 5.
con epicentro en la Ciudad de México. Solamente así, eso sí me pondría en atención que se liberara algo fuerte en la brecha de Guerrero. Ahí está, mis amigos. Ahí está lo que les decía. ¿Qué decíamos el 8 de enero del 2023? Y 10 días después ocurre lo que veníamos pronosticando. ¿Qué ocurrió después de ese 8? Vamos a ver. Todavía hay... Miren, afortunadamente ya se elimina la amenaza de tsunami por este terremoto 7.2 hace una hora en Sulawesi o Moluca, sea Indonesia. Afortunadamente ya no hay aviso de tsunami, advertencia, no hay vigilancia y no hay amenaza de tsunami ya. Afortunadamente ya han actualizado. Aquí dice en español, sin advertencia, sin asesoramiento, sin vigilancia o amenaza de tsunami. Afortunadamente ya lo actualizaron. Ya actualizaron, ¿no? Todo queda en un tremendo susto. Y déjenme ver aquí los sismogramas. Perremo en Japón. Vamos a ver los sismogramas. Cómo sigue llegando este registro de terremoto 7.2 allá en Moluca, sea Sulawesi, etcétera. Vea nada más, siguen llegando hasta el momento las ondas sísmicas, ¿no? Hay que estar atentos aquí en vigilancia en los sismogramas. Si ocurre un evento más grande, aquí lo deberíamos de registrar en los sismogramas. Bueno, ok, les decía en este video que les compartí del 8 de enero del 2023. Ese 8 de enero había llegado el 7.0, que está aquí en Vanuatu. Hablábamos de Vanuatu y hablábamos de cómo llegó el registro a la Ciudad de México. Por eso yo les digo, vean la diferencia de este registro 7 en Vanuatu. Ahí está, miren, 7 en Vanuatu. Esta era Coyuca de Benítez Guerrero. Y vean ahorita el registro. Déjenme un segundito. Vean ahorita el registro del 7.2 de Sulawesi. Acá Coyuca de Benítez Guerrero. Déjenme ver dónde está. No. Este. Vean ahorita cómo está llegando el 7.2 de Moluca, sea a Coyuca de Benítez Guerrero. Quiero que vean la comparativa de este 7.0. Perdón, de este 7.2 y la comparativa de este 7.0. O sea, los registros totalmente diferentes. Y por supuesto, de más grande distancia el de Moluca, sea que el de Vanuatu. El de Vanuatu estaba más cerca, es este. Y ahorita el de Moluca, sea, es este registro, ¿no? Ahí está. Bueno. ¿Qué se cumplió después del 8 de enero del 2023? ¿Qué se cumplió después de ese video? Acuérdate que al siguiente día pegó el 797876 en Indonesia, también con alerta de tsunami. Empezaron los sismos volcanotectónicos en el Popocatépetl. Y les decía yo aquí en este video, lo que me ocupa y atiende, ahí está, miren, la ausencia de sismos volcanotectónicos en el Popocatépetl. ¿Y qué creen? Ya tembló el Popocatépetl, ya el siguiente día pegó el 7.6 y ahorita ya pegó el microsismo a la Ciudad de México. Ya ha temblado en Morelos, ya había temblado en Morelos, ahí está. Ahora, curiosamente, fíjense nada más, quiero que vean este sismo en la Ciudad de México. ¿Dónde fue exactamente el sismo en la Ciudad de México esta madrugada del 17 de enero? Prácticamente estamos a poquito, casi una hora y media, dos horas de cumplir 24 horas de este sismo en la Ciudad de México. Quiero que vean dónde fue el sismo y estemos atentos. Porque miren, fíjense nada más, les voy a decir que hay que tener cuidado. Curiosamente, se acaba de inaugurar, después de dos años, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que va desde Mixcoac
hasta la zona de Iztapalapa, Tláhuac, acá en la zona, si no mal recuerdo, Atlalilco. Espero no equivocarme, que es la zona subterránea de la línea 12, que va desde Avenida Tláhuac, aquí a Tlalilco, hasta Mixcoac. Curiosamente, la línea 12 del metro se reinaugura después de una rigurosa revisión, en teoría. ¿Y qué creen? Que tiembla a pocos metros de una estación, de ahí, de la estación de Insurgente Sur, Félix Cuevas Zapata. El microsismo fue en esta zona, muy cerca de la calle Amores, Gabriel Mancera, Félix Cuevas, Gabriel Mancera, Amores. Aquí está la estación de la línea 12, Hospital 20 de Noviembre, y creo que hay otra anterior, Zapata, creo que es entre Zapata y Hospital 20 de Noviembre. Aquí debajo sobre Félix Cuevas es donde pasa, perdón, ahí que se regresa la configuración, pero aquí sobre Félix Cuevas exactamente pasa la línea 12 subterránea, y efectivamente tiembla a unos metros de donde pasa el subterráneo, la línea 12, ahí por las famosas funerarias Galloso, quien ha circulado por esas zonas de Félix Cuevas, Gabriel Mancera, está la famosa funeraria Galloso. Pues enfrentito de esa funeraria, ahí sobre Gabriel Mancera, privada de López Cotilla, pues ahí es donde tembló la madrugada de ayer, 3:08 de la madrugada, mientras nosotros estábamos aquí vigilando la actividad del Popocatépetl. Curiosamente, a esa hora creo que también hubo una actividad en el Popocatépetl. Curiosamente, a esa hora en el Popocatépetl estaba con actividad importante. Miren, vamos a revisar la transmisión. Eran las 3:08 de la madrugada con 51 segundos ayer. Vamos a revisar rápidamente. Aquí ya quito esto. Ah, perdón. Regresamos al canal de Kairos en directo. Vamos a ver el seguimiento de la madrugada, que duró 12 horas, aquí está. Vamos a ver qué ocurría en el Popocatépetl a las 3:08 de la madrugada. Aquí está, mientras temblaba en la Ciudad de México. Y fíjense, sí, vean nada más. Es por eso les digo, miren, curiosamente a la hora que temblaba allá en Félix Cuevas, el Popocatépetl tenía actividad de fumarolas. Miren, ahí está. Antes el Popocatépetl, miren, tuvo esta exhalación. Vámonos a donde está el humo negro. Ahí está, miren, era las 2:52. Y el Popocatépetl tenía ahí actividad explosiva, miren. 3:52, etcétera, ¿no? Inclusive antes, miren, acá hay una fumarola importante a las 2:36. Casi una hora de actividad del Popocatépetl, y en medio de esta actividad se da el sismo en la Ciudad de México. Miren, 2:36, 2:52, 3:03, 3:05. Miren, a esta hora que se da, ahí está una fumarola, 3:06. O sea que mientras se daba este sismo en la Ciudad de México a las 3:08:51, el Popocatépetl también tenía actividad importante. Una hora en ese lapso, miren. 3:08, aquí ya había pasado el sismo de la Ciudad de México y el Popocatépetl tenía actividad en ese momento. Miren, inclusive aquí, dejen ver, arrojó una piedrita, ¿no? Arrojó una piedrita ahí, miren. A ver, ahorita les digo, ahí yo. Ah, ok. Fue esto el replay que se ve ahí, ¿no? Se ve el replay. Pensé que era una piedra, pero no, ese es cuando se traba la transmisión. El replay, ¿no? Que se queda congelada. Bueno, ahí está. Mientras el Popocatépetl fumaba y fumaba, la madrugada de ayer, 17 de enero, se daba el microsismo en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, ahí muy cerca del Hospital 20 de Noviembre. Para los que conocen la zona, Félix Cuevas, Amores, y la zona de, les decía, donde está la famosa Gabriel Mancera. Muy cerca, les digo, que está la estación Zapata de la línea 12, y está que hay ahí también
una conexión con la línea de universidad. Desde CU hasta Indios Verdes está la conexión ahí con la línea 12 de Zapata y lo que es Hospital 20 de Noviembre. Entonces, miren, curiosamente, el domingo reinaugura la línea 12 y prácticamente podemos decir 48 horas después les tiembla muy cerquita de la estación 20 de Noviembre y Zapata. Entonces, hay que tener especial atención. Este es el primer sismo, microsismo, que les decía que estábamos esperando en la Ciudad de México. Llega, por supuesto, un poquito después de la quincena de enero, pero ya empezó este movimiento que el año pasado, recuerden, microsismos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en la Ciudad de México y Morelos. Curiosamente, cuando llega el terremoto 7.7 en Michoacán, se detiene esta actividad, como si fuese una señal de toda esta actividad. Y les decíamos, hay que poner atención. Ahorita, si se fijan, checamos el catálogo del 1 de enero hasta la fecha, todas las magnitudes, fíjense nada más, en Ciudad de México y en Morelos, y vean nada más lo que nos ha temblado, cualquier magnitud de este 2022. ¡Ah! No ha temblado en Morelos este 2022, entonces fue el año pasado, ¿no? En diciembre creo que fue cuando tembló en Morelos. Pensé que había sido reciente. A ver, déjenme un segundito. Ah, diciembre 1, vamos a ver. Ah, caray, no, ya tiene rato que tembló en Morelos. Qué raro, yo tenía uno en Morelos. Entonces, miren, no ha temblado en Morelos desde hace mucho tiempo. Creo que ya tembló en la Ciudad de México. Estoy bien confundido. A ver, septiembre. Desde septiembre hubo uno en Morelos. Ah, caray. Déjeme un segundito, porque no me sale el de Morelos. ¿Por qué no me sale el de Morelos? Yo ya tenía un sismo en Morelos por el Osito Bimbo. A ver, déjeme, septiembre primero, creo que porque no elegí, por eso no me salió Morelos. Acá anda, miren, acá anda. Fue el 7 de septiembre, no, en Morelos, perdón. Por acá hay uno, a ver. Coyoacán, 17 de enero, fue ayer, ¿no? Bueno, nuestro reporte ayer. Coyoacán, el 15 de diciembre del 2022, ok. Sí, ya había temblado en la Ciudad de México también en diciembre. 7 de diciembre, ok, miren, fue después, el último sismo en Morelos fue el 23 de noviembre, entonces sí, exactamente, el que tembló después del terremoto de la zona del 7-7 fue el 5 de octubre, Emiliano Zapata, Morelos. Santa Rosa 30, Morelos, Tepacingo, Morelos, Zapata, Morelos, Apatlaco, Morelos, Cuernavaca, Morelos. Es el último sismo en noviembre. Fíjense, yo pensé que había sido reciente el de Morelos, pero no es cierto. Fíjense nada más. Si hacemos un conteo a partir del terremoto 7-7, que fue en septiembre, y hacemos un parteaguas, a partir de octubre Morelos se ha sacudido 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sismos para Morelos y la Ciudad de México. Vean cómo ahí la llevan, ¿eh? En diciembre 7, diciembre 7, diciembre 15 y ahora enero 23 lleva 4. Vean nada más. Si hacemos un parteaguas desde octubre 2022 hasta la fecha, ya hubo 6 sismos en Morelos y 4 en la Ciudad de México. Entonces, fíjense que se están repartiendo otra vez la actividad en un vaivén entre Morelos y la Ciudad de México, haciendo esta conexión después de septiembre. Entonces, acuérdense que nosotros hacíamos esto y curiosamente en la Ciudad de México dejó de temblar
una vez que se dio el terremoto en septiembre, y la Ciudad de México apenas empezó a temblar el mes pasado en diciembre. Se detuvo en lo que fue septiembre, octubre y noviembre. 3 meses en México no hubo microsismos. Solamente de enero a agosto, pausa de 3 meses, y hasta diciembre volvió a generar microsismos la Ciudad de México. Pero acuérdense que si nosotros sacamos el análisis de terremotos o sismos pequeños en México y Morelos, casi llegaron al empate, ¿eh? Casi llegaron al empate. Bueno, para los que se van conectando, hubo un alertamiento de tsunami por terremoto 7.2 en Moluca, Sea, Indonesia, a las 0.06 de la madrugada con 15 segundos. La UEGA lo mantenía en 7.0 hasta el momento. Vamos a actualizar acá, lo sigue manteniendo en 7.0 para aquellos que se van conectando en este momento. Hubo prealerta de tsunami y ya fue eliminado por el National Weather Service. La NOAA, para quien no sepa qué es el alertamiento que da la NOAA por alertamiento de tsunami, y ya fue eliminado. Ya ahorita nos dicen sin advertencia, sin asesoramiento, sin vigilancia o amenaza de tsunami. En los primeros minutos se mantuvo la alerta de tsunami por un preliminar 7.2, ajá, allá en el Mar de las Molucas. Mar de las Molucas. Apenas están viendo los últimos registros. Vamos a ver. Ahí está el Popocatépetl. Vamos a analizar los registros del Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver. Aquí tenemos la Ciudad de México. Miren, vean, hace aproximadamente 15 minutos, de la 1 a la 1:15, todavía siguen llegando los registros más claros de este 7.2. Vean nada más la Ciudad de México, cómo lo empezó a registrar desde las 0.28, más o menos. Y aquí el pico más alto acaba de llegar de 1 de la mañana a 1:15 de la madrugada. O sea, hace 15 minutos. Hace 15 minutos acaba de llegar el registro más grande de este terremoto 7.2 preliminar en Moluca, sea ajustado a 7.0 según la UEGA. Coyuca de Benítez, Guerrero, miren nada más. Siguen llegando los registros, ¿eh? Matías Romero, vean nada más. Apenas están llegando a México los registros mayores de este terremoto 7.2. Huatulco, ahí está Oaxaca. Aunque miren, curiosamente, primero llega un golpe, luego llega otro golpecito, y ahorita está llegando otro golpe, ¿eh? Hay que estar atentos porque puede ser una secuencia de posiblemente doble terremoto 7, ¿eh? Quiero que observen esto, ¿eh? Quiero que observen este, el primer golpe, luego el segundo golpe y luego el tercer golpe. Aunque la UEGA en este momento solamente nos está registrando un 7.2 preliminar ajustado a 7.0, los registros de los sismogramas en México nos están dando otra tendencia. Hay que estar atentos, ¿eh? No les sorprenda, nos ha pasado con la UEGA que al siguiente día dicen, ¿qué creen? Que sí fue doble terremoto. Entonces, vean cómo estamos descifrando aquí en los sismogramas de Oaxaca y de México. Vean, aquí claramente se ven. Nosotros podemos, como aficionados, distinguir cómo es que llega la onda sísmica y después se levanta, baja, después se levanta, baja. Tiene una variación, se mantiene y después de un ratito otra vez empieza a llegar el registro diferente. Eso, el año pasado, en el 2020, nos dimos cuenta que hubo doble terremoto en la Sandwich, ¿eh? Pero allá fue monstruoso el registro. Vean aquí, por ejemplo, en La Paz, Baja California, o Topolobampo, Sinaloa. Nos damos cuenta, luego el registro, como de repente por unos momentos como que quiere detenerse, reanudarse, y después se eleva el registro. Entonces, estemos atentos. No te sorprendas si el día de mañana, en vez de ser un 7.0 en Indonesia, de 7.2 a 7.0, hay algunos, un doble terremoto, ¿no? Doble terremoto. Ya hemos aprendido eso, a vigilar aquí con los sismogramas. Mire nada más La Paz, Baja California. Vean La Paz, Baja California. Aquí se ve claramente
en qué momento llega el pico más alto de este registro. Hay que estar atentos. Esperemos que no pase a más de un terremoto, aunque ya se eliminó la alerta de tsunami. Y miren nada más, es lo que les digo. Curiosamente, el PPIG del Popocatépetl pues empieza a ver fallos en la Matrix. Justamente cuando ocurren eventos importantes, miren, desde las 18 horas, Houston, o más bien, ¿a quién les daremos? ¿Qué les diremos? Senapre, tenemos un problema, ¿no? Tlamacas, tenemos un problema. O sea, curiosamente, cuando ocurren estos eventos y queremos revisar los registros, ¡bingo! Empiezan a fallar las cuestiones de comunicación. Aquí en este sismograma del PPIG deberíamos de tener ahorita el registro hasta la 1:15 de la madrugada. Aquí deberíamos de tener este registro. ¿Y qué creen? No está funcionando al 100% este sismograma. Ahora, vámonos a los sismogramas de... miren, ya están funcionando. ¿Recuerdan que ayer los consultamos y no estaban funcionando? Vean los del Colima. Épale, ahí están los registros, que aquí lo podemos interpretar como un registro ondulatorio. Vean cómo está llegando. Inmediatamente tú ves la diferencia de los sismogramas, ¿eh? Solamente necesitamos ponerle atención cómo está tranquilo los sismogramas de Colima y dónde empiezan a inquietarse los registros. Y ahí se dan cuenta que este es el momento donde empieza a llegar el registro de este terremoto 7.2 desde más de 15.000 kilómetros de distancia, ¿eh? Vean nada más, ahí clarito se ve. Inclusive les digo que ahorita sigue llegando un poco el registro. Vean nada más, claramente se ve ese registro. Miren aquí, a simple vista se ve dónde empieza los registros de los sismogramas del Colima, Arena, Jalisco, etcétera, a recibir esa modificación del registro normal que vienen registrando. Ahí está, mis estimados amigos. Este es el último. Vea, aquí se ve más claro. Vea nada más. Aquí se ve más claro. Vea nada más. Ahí. ¿Cómo empieza a ver este distintivo de épale? Ahí inmediatamente vamos a ponerlo aquí tantito. Y ahí se puede distinguir exactamente cómo el sismograma venía con una tranquilidad. Aquí lo podemos ver claramente. Cómo el sismograma viene con tranquilidad. Y de repente, ¿qué óvole? ¿Qué pasó? Ahí está, lo podemos ver de primer golpe. Como les digo, no necesitamos ser expertos, ¿eh? Simplemente con ser aficionados, tampoco queremos dar una lectura de sabios aquí, sino inmediatamente con la sola vista podemos distinguir en qué momento empieza a llegar el registro a los sismogramas de las estaciones de Jalisco, Colima, de este poderoso 7.2 con prealerta de tsunami, que afortunadamente ya fue eliminada a las costas de México. Y para los que se van conectando, pues ya reaccionó la brecha de Guerrero. Ya reaccionó la brecha de Guerrero con un 4.3 que no fue alertado por Sasmex. Curiosamente, de estos sismos que son en la brecha de Guerrero, deberían ser alertados por Sasmex, y yo creo que por ahí como que detuvieron ese alerta, para, por supuesto, no sobresaltar. Aunque hay que tomar en cuenta que fue a 66 kilómetros alejado de Tecpan y se empalmó a las 0.34. curiosamente se empalmó con este registro. Inclusive aquí lo podemos ver, que fue este marcado aquí en negrito, ¿no? 0.34, a ver si llegó al Colima. No se ve muy claro aquí en el Colima. No se ve tan claro. Es que, curiosamente, ese de la brecha de Guerrero llegó encimado con el registro del terremoto 7. No, aquí tampoco, miren. No llegó ni en estos registros, en color rojito. Pero bueno, solamente lo podemos ver, lástima del PPIG del Popocatépetl, que curiosamente pues no llega al registro. Acá lo podemos ver, por ejemplo, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Aquí está, miren. Aquí sí llegamos a ver cómo está el golpe. Fíjense, curiosamente,
en Coyuca de Benítez Guerrero a las 00:25 empieza a llegar el registro del 7-2 de Indonesia. Y minutitos después, yo creo que 10 minutos, llega el 4.3 en la brecha de Guerrero. Aquí en los sismogramas podemos interpretar que en cuanto empieza a llegar a la brecha de Guerrero el sismo, el registro sísmico del 7-2, ¡pum!, reacciona la brecha de Guerrero. Y ahorita sigue registrándose más levecito el 7-2 desde Indonesia. Por supuesto que podemos decir que este 7-2 pudo haber influido indirectamente con este 4.3 de la brecha de Guerrero, ¿no? Por supuesto, porque llega en el momento que están los instrumentos recibiendo este registro sísmico. Aunque tampoco hay que decir que todo ese registro sísmico se va a sentir en México. Pero, pues, algo tiene que ver, mis estimados amigos, en esta actividad. Ahora, no solamente en México, porque ahorita no tenemos reportes de otros sismos, por ejemplo. Todo esto puede reaccionar no solo en México, sino hacia dónde se dirige toda esa energía después de ese terremoto 7.2 preliminar ajustado a 7.0, ¿no? En todas las direcciones hacia el, sobre el anillo del fuego, ¿no? Acá hay que estar atentos hacia China, hacia esa zona. Por esta zona se puede desviar hacia el Índico. Hay que ver cómo reacciona este golpe directo para la antípoda de México, ¿eh? Vamos a ver este 7-2 cómo reacciona el Océano Índico, que está más cerca que nosotros. El golpe para el Océano Índico es más directo que para México. Pero esto, acuérdense, esto influye en el Índico y el Índico antipodalmente influye en nosotros. Esto influye en Japón y Japón tiene una conexión extraña con México. Ahora recuerden que Japón en estos días también se ha sacudido con magnitudes 5 y 6-3. Y hemos hecho análisis con las conexiones de Japón y México. Bueno, realmente ha sido una madrugada redonda con toda esta actividad. Y les digo, bueno, ya llegó un 4.3 en México, pero fíjense cómo en las últimas 24 horas solamente teníamos uno, déjenme ver, perdón, aquí 23, ya me regreso a enero, 17, ahorita estamos a 18 ya, miércoles. Vean cómo en las últimas 24 horas, espérenme, me falló algo aquí, 18, 17, a ver si ya, aquí, fíjense, como antes de este sismo terremoto 4.3 en la brecha de Guerrero, que pega junto con el registro del 7.2 de Indonesia, 4.3 en Tecpan Guerrero, solamente teníamos uno a las 00:08 de ayer 17 en Petatlán Guerrero. O sea, prácticamente logramos tener 24 horas de silencio sísmico, 4 desde ayer a las 00:08 y hoy se rompe a las 0:34. O sea, prácticamente México se pasó 24 horas de silencio sísmico y ya pegó un 4.3 exactamente en la brecha de Guerrero. Exactamente en la brecha de Guerrero. Y del Popocatépetl, ¿qué les cuento? 3 explosiones más en las últimas 24 horas. Pero bueno, déjenme hago una pausita aquí porque ya me desboqué con toda la información y vamos a saludar a algunos amigos. Vamos a ver qué comentan respecto a esta actividad. Por supuesto, ahorita vamos con el resumen mundial porque ya esto nos da el 99% de efectividad de terremoto 7 para este enero 2023. ¿Y qué creen? El año pasado, recuérdense, nos pegaron 5 terremotos de magnitud 6.6 hacia arriba en enero del 2022 y hoy todavía estamos a tiempo de que nos peguen todavía al menos un terremoto más de 6.6 hacia arriba, y si llega antes de tiempo podría haber otros 2 terremotos, ¿eh? Otros 2 terremotos. Déjenme, vamos a ver qué dicen por aquí. Buenas madrugadas.
Los que iban llegando ya nos detectaron un sismo 4.3 en la brecha de Guerrero. Les repito el horario, ¿no? Aunque ahí lo comentaron, 0.34. Ah, ¿quién más por acá? Algunos vieron el registro del de Guerrero, pero no estaban viendo el de Indonesia, 7.2. Llegó 10 minutitos antes del sismo de la brecha, pero bueno, ahí está. ¿Cuál inteligencia artificial? Efectivamente. Por eso les digo, por eso ustedes qué creen cuando yo veo esos temas de nuestros científicos, nuestras autoridades, de la inteligencia artificial, de los mitos, y vean nada más, y vean nada más lo que ocurre a nivel mundial, ¿eh? Ahí están los mitos, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva toda esta actividad. Híjole, déjenme más por aquí. Vamos a ver, muchísimas gracias a los que se van conectando. Es difícil contestar a todas las preguntas. Acuérdense que tienen que usar @kairos. Déjenme ver. ¿Qué dicen por aquí? Ya estoy aquí haciendo tarea y pendiente el reporte. Ya dejé mi like como siempre. Ah, qué bueno que nada más nos llegó el registro sísmico. Que no se vaya a mover tu lápiz por ese registro sísmico de 7.2 desde Indonesia. En Coyoacán, ¿es normal el epicentro? Sí, y más en esa zona. Ha habido varios microsismos en esa zona de Coyoacán, por supuesto. No nos ha seguido los más de 20 microsismos hace un año, en el 2022. Híjole, fueron varios en Coyoacán. Inclusive un microsismo le pegó en las narices del Servicio Sismológico Nacional. Nada más que lo ajustaron unas cuadras, retirado de ahí del Servicio Sismológico Nacional. Curiosamente, el año pasado, antes del terremoto 7.7 de Michoacán, decíamos, vienen microsismos en la Ciudad de México, y uno de ellos enfrente de las narices del Servicio Sismológico Nacional. Luego lo actualizaron kilómetros más alejado, curiosamente. Si no se enteraron de ese microsismo, busquen en nuestro canal microsismo enfrente del Servicio Sismológico Nacional. Por supuesto que son microsismos que a veces no se sienten a muchos kilómetros, pero ese sismo que fue ahí en Ciudad Universitaria, algunos lo reportaron que lo sintieron en San Ángel. En San Ángel, imagínense, para que lo tomen en cuenta. Claro que estaba a pocos kilómetros de ahí, más o menos por Revolución, los que conocen la Ciudad de México. Pero les tembló el año pasado a los del Servicio Sismológico Nacional en sus narices. En sus narices, ¿eh? ¿Se acuerdan que alguien estaba reportando que sentían movimientos, etcétera? Y yo les dije, no hay ningún reporte en el Servicio Sismológico Nacional. Hasta ahorita. Hasta ahorita que estamos haciendo este desglose de diciembre, más bien desde octubre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, y vean, 6 para Cuernavaca o Morelos y 4 para la Ciudad de México. Esos se están echando su carrerita. Hace un año creo que ganó por poco Morelos. Ayer 17 de enero el cielo estaba rojo, como eso de las 6:30 de la tarde. Así lo vi en Iztacalco. Sí, en varios puntos se ha visto así el cielo rojizo. Inclusive aquí compartimos varias imágenes, creo de Jalisco y Sonora, algo así. No recuerdo con exactitud, pero sí se han visualizado los cielos rojizos. Por ejemplo, vean, te mandé foto del halo solar que se vio hoy en Guadalajara. Hay que estar atentos. No estoy al 100%, sí fue hace 2 semanas, 10 días para ser exactos. Hasta febrero por ahí dicen, no sé qué, aquí hablan de febrero. ¿Qué más por acá? Creo que fue hace 13 días decían, y fue hace 10. Hubo sismo en Tecpan, Guerrero, efectivamente. Algunos de repente se van conectando después y van compartiendo la información que estamos comentando aquí en tiempo real. Ya nos decían, buenas madrugadas, hablaste del 15 de noviembre del 2022. Es que el 15 de noviembre hubo 3 sismos seguiditos en la Ciudad de México. El 7.
El 2 de enero, que el 6, 11, 15 y más, no recuerdo. Ah, ok, pero eso era para un terremoto fuerte en México. Y pegó el 11, 6.0, el de Guerrero. Ah, ok, ya nos comentaban, acaban de eliminar la alerta de tsunami. Perfecto, muchísimas gracias. Apenas voy leyendo los chats, es imposible leerlos en tiempo real. Muchísimas gracias por el trabajo y compromiso ante la prevención. Ahí estamos. Por 3 días casi le atinamos. Sí, efectivamente. ¿Qué más por acá? Gracias a los amigos que se van conectando. Pues todo queda en un prealerta de tsunami que ya ha sido eliminada. Algunos no se dan cuenta. Recuerden que tienen que visualizar, también de repente leer el chat, ver el contexto, porque hacíamos una pequeña repetición que decíamos: no hay sismos en el Popocatépetl, no hay sismos en la Ciudad de México. Empieza la secuencia de 7 y efectivamente llegó. Los perros mitoteros ahí metiéndose en el en vivo. ¿Qué más por aquí? Muchísimas gracias. Una pregunta, espero no equivocarme, pero yo tenía sabido que las bandas de radio o frecuencias de radio de emergencia eran codificadas y que no podía meterse cualquier persona, no me equivoco. Pues sí, efectivamente están ¿cómo se les llama? Déjenme a ver si recuerdo la palabra correcta. Están como limitadas nada más para el uso de emergencias. O sea, nadie puede transmitir en esa banda. No recuerdo cómo se le llama a ese aspecto. Pero solamente se utilizan para ese espectro para emergencias. Están como limitadas. Nadie puede transmitir sobre esas frecuencias. Ese es el detalle. Ah, otra cosa que se me olvida. Ese día del 8 de enero del 2023 hablábamos del mensaje que recibimos en inglés de un aviso de advertencia o de alarma en el Radio Midland. Ahorita que recuerdo, fue cuando dije: yo vengo a darles un reporte de 15 minutos, y Cintia me recordó que había escuchado un mensaje en el Radio Midland, que de dónde salió no lo sabemos. Fue una advertencia. Y bueno, todavía no ocurre nada importante después de esa señal para México. O sea, guárdenla. Eso fue el 7, creo que fue el 7 de enero en la madrugada, cuando nos llegó esa señal del Midland. Y les dije: hay que estar atentos 60 días para ver qué ocurre en México. 7 de enero. Sí, 7 de enero. Estoy confundiéndome en alguno. Era el 11 de diciembre, el 6.0 en Guerrero. Creo que dije 11 de enero. Perdón. No fue el 6.0, fue el 11 de diciembre, el de Guerrero. No hemos tenido una alerta sísmica pública en este 2023. Perdón, ahí lo corrijo. Ahorita que me acordé del 7 de enero del Radio Midland. Porque no hemos tenido ningún alertamiento sísmico público este 2023. Vamos a ver quién más por acá. Vamos a ver qué pasa. Y Puebla está con la estación encendida. No sé a qué se refieran con la estación encendida. No sé qué se refieran con Puebla tiene la estación encendida. No sé a qué se refieran con la estación encendida de Puebla. A ver, vamos a ver qué más por aquí. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¿Qué más dicen por aquí? Muchísimas gracias. Buenas madrugadas. Yo tengo mi local por la calle de Pitágoras, cerca del metro Eugenia. Ah, ok. Esa es la línea 3. Ahora, recuerda que este microsismo en la Ciudad de México fue en la madrugada, prácticamente ayer a las 3:08 de la madrugada. No sé si también estés viviendo ahí por la zona. Recuerden que estos microsismos a veces no alcanzan a lograr percibirse a grandes distancias. Me refiero aquí en la Ciudad de México.
¿Quién más por aquí? Muchísimas gracias. A la 1:25, un registro en Chiapas en este momento. No sé si lo estén confundiendo con el registro del terremoto 7.12, con el terremoto 7.2 de Indonesia, que sigue llegando hasta estos momentos, ¿eh? Ahorita, antes de irnos, revisamos el sismograma a ver cuánto tiempo llegó todo ese registro desde Sulawesi, Indonesia. Y fíjense, ese 8 de enero hablábamos de lo que estaba pasando en la placa de Cocos, ¿eh? Y después llegó el 5.4 de El Salvador, lamentablemente causando daños a viviendas. ¿Qué más por acá? Vamos a ver, todo tranquilo. Por ahí dice, no es peligroso, sismo 7.1. Bueno, a la 1:27, nosotros llevábamos hora y media hablando del 7.2 en Indonesia. Prealerta de tsunami ya fue eliminada. El registro todavía sigue llegando a territorio mexicano, ¿no? Dice, no es peligroso para nosotros que estamos muy lejos, pero para las zonas cercanas pudo haber un pequeño tsunami, ¿eh? Hay que estar atentos a que fluya la información. ¿Quién más por aquí? Vamos a ver. Sasla marca un 3 sismos en esa zona de Indonesia, 2 de 7.2 y 1 de 7.0. Pero acuérdense que hay que ver los datos exactos, porque a veces, por ejemplo, Sasla marca preliminares. Marca preliminares y luego te da el ajuste, pero no te dice, este fue un ajuste. Por eso tal vez en Sasla están viendo 3 terremotos. Fíjense la fecha y la hora. Si todos tienen la misma fecha y la hora, significa que fueron actualizaciones. Actualizaciones. La UEGA hasta el momento ya hubo una réplica de 4.8, pero la UEGA hasta el momento tiene 7.0 en Tobelo, Indonesia, el 18 de enero del 2023 a las 00:06 minutos con 13 segundos. Si te aparecen los mismos datos de la fecha, las horas, los minutos, los segundos, significa que es el mismo terremoto. Solamente que ahí me imagino que no te explican que primero son preliminares y luego son ajustados, ¿no? Por eso me inquieta eso de Sasla. Y mucha gente se va con la finta de que fueron 3 terremotos, pero si tienen los mismos horarios, la misma fecha, significa que solamente actualizaron la magnitud. En la UEGA, por supuesto, primero apareció el 7.2 y luego fue ajustado a 7.0. Entonces, abusados. Es lo que he podido distinguir, ¿cómo se llama? He logrado distinguir eso en las diferentes aplicaciones. Ay, ¿quién más por acá? Vamos a ver. Cielo rojo. Por la tarde, noche, cielo rojo. Bueno, los últimos rayos del sol, ¿no? Bueno, sí, también señales codificadas. Pero no me refería a codificadas, sino están como privatizadas, algo así. Concesionadas, algo así. No, codificadas es que, por ejemplo, tú no las puedas escuchar en cualquier radio, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Midland. No, pero me refería a que nadie puede transmitir por esas frecuencias. Están como no codificadas, porque el espectro codificar es otro, ¿no? O sea, se hacen los radios que reciben esa señal. Están como privatizadas, ¿no? Para uso especial en esa zona.
Nadie puede transmitir en esas frecuencias. Junto con mi hijo vimos cuatro estrellas moviéndose en diferentes direcciones. ¡Ah, caray! ¿Cuándo vieron? Ah, el domingo. Dice, buenas madrugadas, yo el domingo junto con mi hijo vimos cuatro estrellas moviéndose en diferentes direcciones. ¡Ah, caray! ¿En qué ciudad, en qué país? Está extraño eso, ¿eh? Escuché los coyotes, ¿eh? Si mis orejas no me engañan, acabo de escuchar los coyotes en el Popocatépetl. Vamos a ver si por ahí viene la chillona. Estamos pendientes de Jalapa, Veracruz. ¿Nos quiere sorprender un 7? Ya hablamos aquí que a nosotros, al menos de mi parte, no me sorprende nada de lo que ocurre. Y más cuando llegan en tiempo y forma, de acuerdo a los cronómetros que tengo yo. No, los noticieros sí nos dicen, sorprende a la Ciudad de México, sorprende a Oaxaca, sorprende a El Salvador, sorprende a nosotros. Yo en primer lugar, no me sorprende nada lo que está ocurriendo ahorita. Por ejemplo, ahorita el 7-2 con alerta de tsunami ajustado a 7-0 llega dentro del parámetro de los 10 días que yo espero. Una vez que hay un terremoto 6-6, cuento el primer segundo hasta los 14,000 y tantos que forman 10 días, 240 horas para que pegue el otro terremoto arriba de 6-6. Y vean, ya llegó casi 24 horas antes de nuestra estimación de 10 días. Y ahorita, de 3 terremotos que yo esperaba en enero, arriba de 6-6, ya pegaron los 3 antes del 20 de enero. Entonces, para que vean que no me sorprende esto que está ocurriendo en el mundo, de acuerdo a los horarios cronómetros que yo tengo, no me sorprende. Entonces, abusados, ¿eh? Abusados. ¿Qué más por acá? Nada más tienen novios, nada más tienen tóxicos y se desaparecen, ¿eh? Luego muchos los andan extrañando por aquí y andan en el Tinder, andan en el Face, andan en el Netflix y después dicen, ¡ay, extrañamos mucho al amigo, a la amiga! Pues es por andar de tóxicos. Y eso tampoco me sorprende, por eso yo les digo. Ah, ¿qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Vamos a ver. Dicen circuito cerrado. No, son como frecuencias privadas, podríamos decir, ¿no? Concesionadas, algo así. No recuerdo bien el término. De este lado de Iztacalco ya comenzaron a inquietarse los perritos. Ok, mientras el Popocatépetl ahorita hasta el momento está tranquilo, miren nada más lo que yo les decía del reporte. Déjenme pongo al Popocatépetl acá en un cuadrito pequeñito para que no nos perdamos nada si ocurre algo importante. Vamos a ver, por acá. Vamos por acá a poner al tóxico del Popocatépetl. Ahí quédese quieto, Popocatépetl. Vean nada más, como yo les decía, a mí no me sorprende lo que está ocurriendo, porque acuérdense que nuestros parámetros, nuestros cronómetros, era del 1 al 10 de enero, un terremoto 6-6, que para nosotros son 7. Del 11 al 20 de enero, otro terremoto de 6-6. Aquí les decimos M7, ¿no? Y aquí está la prueba. Ya llegó el 8 y el 9. Aquí. En este periodo ya llegó el 8. 7-0 para Indonesia. Ah, no, perdón. 7-0 para Vanuatu. Y 7-6 para Sumatra, ¿no? Si fue en Indonesia, Sumatra. No, mentira, fue en Tanimbar, Indonesia. Ahí está. Y ahorita, aquí en nuestro en vivo, el 18, ya pegó el 7-2, 7-0. Vean, y todavía nos falta, mis estimados amigos, cruzar esa ventana del 20 de enero, del 21 al 31 de enero.
acuérdese que una vez ahorita, de este segundo del 18, yo cuento 10 días. O sea que el próximo terremoto M7, 6.6 hacia el infinito y más allá, debería de llegar antes del que finalice el 28 de enero del 2023. Antes de que termine el 28 de enero del 2023, tendría que llegar el próximo terremoto 6.6 hacia arriba. Esto que nosotros hacemos lo manejamos por porcentajes. Esto ya tenemos un 99% de efectividad en terremotos 7, ¿no? 99% de efectividad. Así lo tenemos. O sea que si llega otro terremoto, sería 33% más, serían 132%. Pero, ojo muchachos, si este terremoto 6.6 hacia arriba llega antes del 28 de enero, supongamos que pegue 5 días antes, el 25 de enero, todavía hay la posibilidad que los últimos 5 días de enero, del 25 al 31, vuelva a pegar otro terremoto. Todo depende de cómo se dé el próximo terremoto 6.6 a partir de este evento en la zona de Tobelo, Indonesia. Otra vez hacemos la multiplicación. 24 horas por 60 segundos. Ajá. Perdón. Son 24 horas, ¿no? Por 60 segundos nos dan 1400 segundos. Por 10 días. Son 24 horas por 60 segundos, nos da 1440 segundos. Por 10 días, 14400 segundos. O sea, desde el primer segundo ahorita del 18 de enero, primer segundo hasta los 14400 segundos. 14400 segundos. Este es un cronómetro que deberíamos de aprendernos, ¿no? Un segundo, dos segundos, hasta que se cumplan 14400 segundos. Que si tú no lo quieres ver por segundos, lo puedes ver por días, ¿no? Por días lo puedes ver. Un día, dos días, tres días, 10 días. Como lo puedas observar. Pero una vez que ya pega este terremoto 6.6, hay que esperar las secuencias. Ah, aparte, antes de que se me olvide, también pegó un terremoto 6 horas, miren, 6.0 en Gorontalo, Indonesia. Ahí efectivamente abajito de este 7.2, a las 18.34 había pegado un 6.0 ahí en Indonesia, pero Gorontalo, a unos poquitos kilómetros de ahí. O sea que hoy en esa zona de Indonesia, entre la conexión del 17 y 18 de enero, tuvimos un terremoto 6 y un 7.2. O sea, una actividad redonda, podemos decir, en las 25 horas. Porque este 7.2 ya entra para México, entra en el 18 de enero del 2023. Entonces, ahí estamos. ¿Qué más dicen por aquí? Por casualidad, a esas frecuencias no se les llama canales de emergencia. Sí, sí, por supuesto son canales de emergencia, pero me refería a que son son para uso exclusivo de las emergencias. Son para uso exclusivo de las emergencias. Ya les dije que mañana es 20. Mañana, hoy estamos a 18 de enero y mañana es 20 de enero. Pues yo ya eliminé de mi calendario los días 19. Para mí ya no va a haber enero 19, febrero 19, marzo 19, no. Ahora van a ser 20. Voy a repetir en el calendario 20 de enero y el siguiente día 20 de enero. Febrero 20, al siguiente día febrero 20. Ya no tengo 19 de febrero en mi calendario.
por eso de que se repitan los terremotos un 19 de cada mes. Ya no. Si se da el terremoto fue un 20 de enero. Aunque al siguiente día siga siendo 20 de enero. Así es que no me hablen del 19 de cada mes. ¿Cuál sería el nombre del nuevo canal? No tenemos pensado, ¿eh? No tenemos pensado cambiar así de estrategia. ¿Por qué? Porque pues, realmente ya eso sería como para cuestiones de renovación, ¿no? Pero miren, yo les digo una cosa. Si nosotros quisiéramos dar un salto de tecnología, tendríamos que hacer una inversión muy fuerte. Y recuérdense que cuando alguien usa esta plataforma, como yo siempre les he dicho, está para eso, para hacer una fuente de negocio de ingresos más grande, ¿no? Tendríamos que invertir en muchos factores, desde contratar a Épale, vean, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Vean ahí el Popocatépetl. Necesitaríamos un asesor de imagen, publicidad, mandar al Kairos para un curso de locución para que podamos hablar correctamente y convencer al mayor público, ¿no? Tendríamos que hacer una estrategia comercial, tendríamos que invertir en tecnología, cámaras de video, cámaras de videovigilancia, muchos aspectos. Pero no, mis amigos, eso ya es como verlo con una plataforma de negocios, ¿no? Miren, lamentablemente a mi correo electrónico me llegan muchos correos gringos o de otras partes de colaboraciones para, creo, anunciar un producto, un software, un juego, etcétera. Pero pues no, yo estoy esperando una oferta de la República Mexicana, pero me llegan de otras cuestiones, otro software que yo no conozco, todo en otro idioma, y digo, pues no, ¿para qué le hacemos al vivo, ¿no? De verdad que no. Y en ese aspecto, pues no estamos pensando en cambiar el nombre del canal, ¿no? Aunque no estaría por demás. Pero pues yo creo que ese es, para mí, desde el punto de vista, es como para segundo término. No, si yo hubiera querido crecer en esta plataforma, ya verían mis portadas con más calidad, diseño altamente profesional. Por ahí de repente algún amigo de Monterrey nos ayudó con unas pequeñas portaditas que, como he actualizado por ahí bastante información, se me han ido rezagando por ahí en otros discos duros y ya no las he podido recuperar, pero en cualquier momento las volvemos a usar. Pero pues no, realmente eso sería para segundo término. ¿Qué más por acá? Yo le pondría prevención sísmica. No, muchos nombres muy buenos. Yo la verdad le pondría la gran falla de Kairos. En vez de la falla de San Andrés. ¿Crees que esos M7, alguna falla de México haya resentido, pueda darse un sismo fuerte? No directamente, pero sí son un tipo de señales, ¿no? De señales precursoras. Y no que afecte directamente, sino que es, como yo te digo, ahorita estamos recibiendo en los instrumentos un registro de un terremoto 7.2 y se mueve la brecha de Guerrero 4.3 en ese registro llegando. Tiene algo de conexión, por supuesto, ¿no? Esto está conectado primeramente con el Anillo del Fuego de América, ¿no? Y el Anillo del Fuego de aquel lado de Indonesia. Entonces,
ya me traumé con los 19. Pues no tanto, no tanto. No tanto con los 19. Pero ahora les voy a llamar los 20. Los días 20. ¿Cómo voy a creer? Inclusive voy a mandar a hacer mi calendario exclusivo poniéndole doble 20, ¿no? Así como que se equivoca imprenta y pone enero 2020, ¿no? Febrero 2020 y no pasa nada. ¿Quién más por acá? Los perros de mis vecinos están inquietos. Pero ¿desde dónde nos reportas? Acá están todos tranquilitos, ¿eh? De hecho, el michisísmico está bien perdido porque ahora sí le dio frío temprano. Tenga cuidado con esos correos, están hackeando los canales de YouTube. Sí, sí, lamentablemente. Recuerden que si algún día tenemos un inconveniente con Cairo Ciudad de México y nos tumban por cualquier aspecto porque te están pidiendo, por recuperar tu canal, te están pidiendo una cifra deshonrada que dices, si lo ganara, tampoco te lo daría, la verdad. Pero están hackeando canales y te envían un correo y dicen, si quieres recuperar tu canal con tus suscriptores, danos tanto billete. Y si no, pues olvídate de eso. Y pues muchos tienen que empezar desde abajo. Y no importa, mis amigos. No importa. Por eso también no hay que obsesionarnos en esta plataforma de querer crecer y ganar reconocimientos, trofeos. No. Lo que esté a nuestro alcance para la prevención y hasta donde dure, pues hasta ahí llegamos. Pero eso sí, si nos tiran a la mala, dejamos eso y nos levantamos de cero. Por eso, síganos a través de Facebook, síganos a través de YouTube, de repente síguenos a través de TikTok, aunque de repente la plataforma también nos tira con todo, su inteligencia artificial, síganos en Twitter, síganos en Vulcano77, que ese sería como un canal alterno. Pero no sé si en algún día nos llegan a tumbar el de Cairo, se lleven de corbata a Vulcano. Pero si en algún momento ven que desaparezco de la plataforma, pues nada más estén pendientes a ver cuándo me aparezco. Tal vez en otro canal, ¿no? Resurgiendo de las cenizas, porque créanme que yo tampoco me caso con esta plataforma, pero hasta el momento nos hemos estabilizado aquí, ¿eh? Sí, hay que tomar en cuenta todos esos niveles de riesgo, por supuesto. Entonces les digo, si por sueños, por sueños hay muchos, pero cabalgando vamos poco a poco. Entonces les digo, pues así está la información. 2:16 de la madrugada, Sereno Moreno, el SASMEX, ¿eh? Sereno Moreno. Vamos a ver, por supuesto, a ver quién reacciona con terremotos 6 y 7 después de esta sacudida en Indonesia. Recuerden, 6.0 en Indonesia y 7.2 en Indonesia. Las últimas, podemos decir, 24 horas, ¿no? 24, 25 horas. En Gorontalo y en esta zona de Tobelo, Indonesia. Pues aquí estamos. Por eso cuando estamos en la transmisión, lamentablemente por ahí les llega de repente un comercialecillo. Que si es cortito, pues véanlo, pero si es muy largo, omítanlo, ¿no? Por eso la plataforma permite que en estas transmisiones en vivo se pueda incluir un corte comercial, mis estimados amigos. Para beneficio, por supuesto, de estas transmisiones. Entonces, por eso de repente en estas transmisiones, de repente, ¡ah, caray! Me salió un comercial de tal patrocinador. Y cuando son largos, me gustó un meme que están publicando ahí entre las redes sociales, ¿no? Que a veces te salen los comerciales de música árabe, ¿no?
A mí también me ha salido, cuando estoy viendo a otro tipo de información, me salen comerciales de músicas árabes que duran como 15 minutos. Pero pues en fin, esos son los patrocinadores de ese tipo de contenido. Digo, cuando son 15 minutos y le doy omitir, cuando son 15 segundos, a veces me los chuto, no pasa nada, ¿no? No somos grandes, somos lo que somos, ¿no? Lo que nos tocó ser en esta época. Somos preventivos, eso sería, creo, la palabra correcta, ¿no? Somos preventivos por la información. Acá en Iztapaluca hace 2 o 3 días se sintió una explosión fuerte. Muchos la sintieron, muchos no. El presidente dice que ya revisaron y que no está bien. Pues hay que ver, porque recuerden que lamentablemente últimamente han ocurrido muchos accidentes en las viviendas, ¿no? Por esta época de bajas temperaturas, la gente no se da cuenta que hay fugas de gas y ¡boom! Apenas me tocó escuchar uno que, ¿dónde fue? En esa Hualcóyotl, lamentablemente, hay fugas de gas y no se dan cuenta en los hogares y llega lo inevitable. Entonces hay que siempre estar a las vivas a ver si no fue algo ahí muy cerca de la zona, ¿no? Porque recuérdense que esos eventos, esos accidentes, pueden llegar a provocar colapso de bardas, de estructuras, y por supuesto, como es una liberación de energía repentina, se registró un microsismo en ese momento. A lo mejor no se siente a tantos kilómetros, dependiendo el tipo de energía liberada, ¿no? Buena pregunta, ¿cuál es la antípoda de esa zona de Indonesia? Vamos a ver. Acá para eso no existen nuestras librería de antípodas. Vamos a ver dónde anda nuestra librería de antípodas. Acá están las antípodas. Esa zona de Tobelo, Indonesia, donde pegó un 6-0, y en esta zona donde pegó el 7-2 también. ¡Híjole! Uy, mis amigos. Es antípoda para el Caribe y Centroamérica, ¿eh? Es antípoda de 6-0 y 7-2. Es para la zona del Caribe. Ecuador, Perú. Fíjense. Si hablamos de antípoda directa, pegaría para Venezuela. Escuchen al Popocatépetl. Si hablamos de antípoda directa, Venezuela. Pero, pues échele cuentas, Venezuela. Por ahí dicen que también se espera un terremoto en Venezuela. Venezuela, pero yo le echo más acá. Al Caribe, Centroamérica, Ecuador y Perú. Colombia, a esta zona. Yo le voy más a esta zona, que se pueda liberar algo de la misma magnitud 6-0-7 en esta zona, ¿eh? Por supuesto, a nosotros nos alcanza a raspar ahí en la zona de Chiapas. Aunque recuerden, la antípoda directa es para Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil. Perdón, se me olvidaba Bolivia, ¿eh? También por acá está Bolivia. Acá. Todo el Caribe, Centroamérica, Chiapas, por ahí se lo llevan de corbata, Ecuador, Colombia y Bolivia. Brasil, Brasil, recuerden que los terremotos grandes se dan con la frontera en Bolivia y Perú y Venezuela. Y de Brasil lo más fuerte que se da es aquí en el Atlántico, en esta zona del Atlántico. Entonces vean, si es directo podría afectar al Caribe, todo Centroamérica, parte de México, Chiapas y esta zona. Ahí. Ahora, sería aventurado que después de este 6-0, después de este 7-2, pero acuérdense que ya pegó también un 7-6 en esas zonas en este año.
y por acá de este lado otro 7-0. O sea, vean, fíjense nada más cuántas antípodas. Y se acuerdan que según la antípoda científica dice que después de un terremoto 6-5 puede haber eventos de la misma magnitud del otro lado 72 horas después. Y afortunadamente ahorita no ha habido reacción aquí. No ha habido reacción aquí en esta zona. Ajá. Al menos podemos decir que fue el 5-4, casi 6, de El Salvador. Podemos decir que ahorita lo más fuerte que ha habido en ese epicentro, aquí tomando en cuenta referencias a terremotos de este 2023, quien ha sufrido las consecuencias ahorita es El Salvador, con ese terremoto 5-4, 5-2, que para mí, por los daños que deja, prácticamente yo lo dejaría en magnitud 6, escalas de Mercalli 7. Ajá. Entonces, fíjense. Fíjense nada más, ¿eh? Nada más. Aunque, por supuesto, se tendría que esperar algo más fuerte en esa zona. Entonces, gracias ahí por recordarnos la antípoda. De repente, yo las antípodas las hago más efectivas para México, si ustedes se dan cuenta. Pero hay que darle un seguimiento cuando pase esto a estas zonas. Entonces, ¿Venezuela está en riesgo de un fuerte terremoto? ¿Qué creen? Pues sí. Pero Venezuela no puede ser el elegido, pueden ser otros. Entonces, si ustedes me hablan, pues ya pegó un 5-4 con sabor a 6 en El Salvador. Creo que es lo más fuerte que ha habido desde septiembre, ¿no? En esa zona. En esa zona. Muchas personas en los grupos lo reportaron y estuvo muy raro. Qué extraño, ¿no? ¿No habrá sido con la actividad del Popocatépetl? Necesitamos checar esa actividad. En los grupos nadie reportó algún accidente y nos dijeron que fue muy raro. Épale. Pues vamos a estar atentos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Quién más? Muchísimas gracias a los que ya se van a descansar. Nosotros también. Este volcán Popocatépetl apenas empieza con unas pequeñas fumarolillas. 3 explosiones en las últimas 24 horas. Ahorita ya nos alcanzó el tiempo para sacar el límite, pero creo ya lleva más de 65. Ya debería de andar por las 70 explosiones el Popocatépetl. Curiosamente hoy cumple un mes. Hoy cumple un mes desde aquel 18 de diciembre que empezó una secuencia explosiva en el Popocatépetl. Y si no se me pierde, ya está entre los 65 y 70 explosiones en 30 días. Entonces vamos a ver qué ocurre. Ahorita para México, para los que se van conectando, ya llegó nuestro primer terremoto, sismo 4-3 en la brecha de Guerrero, durante el registro sísmico de este poderoso 7-2 desde Sulawesi. 0.34 desde Tecpan, Guerrero. 4.3 a ...15 kilómetros de profundidad a las 0.34... ya de este miércoles 18... Creo que no hemos tenido ningún M5 este mes, ¿verdad? Un 4.9... creo que por ahí nos quedamos con un 4.9... déjenme ver, si no mal recuerdo hemos tenido, a ver, busco enero. Sí, creo que tuvimos un 4-9, ¿no? Sí, efectivamente, en Chiapas. 5 de enero del 2023, un 4-9. Creo que estuvo como a 5-2, ¿no? Y lo ajustaron a 4-9. Aunque en la UAE aparece como 5-3, si se acuerdan. 5 de enero. O sea que ahorita ya llevamos 13 días sin un M5, mis estimados amigos, ¿eh? Debemos estar atentos para México. Regularmente tenemos buena actividad de M5 cada mes en México. Y ahorita solamente llevamos un 4-9 en Chiapas, 5-3 por la USGA, el 5 de enero. Es lo más fuerte que hemos tenido
en enero del 2023. Y recuérdense que esos 5 para México es lo que debemos de tener constantemente. Y ya hemos sentido sismos desde Guerrero, desde Oaxaca, y algunos dicen que por ahí percibieron el movimiento de Michoacán, ¿eh? De Michoacán, que también han sentido los sismos de Michoacán, levecitos, movimientos de colgantes, etcétera, pero han sentido los sismos desde Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Tlaxchilco reportándose. Ese sensor sí lo ubico en las madrugadas, ¿eh? Vamos a ver cuánto me dura el gusto del video en TikTok. Vamos a ver ahora cuánto nos mantiene el video en TikTok. Déjenme un segundito, vamos a ver. Bueno, ya 1,253 personas afortunadamente ya vieron el video que acabo de compartir, ¿no? Bueno, mis estimados amigos, yo creo que nos vamos a quedar unos 15 minutitos más para ver qué acontece después de esta sacudida. Mientras, vámonos a darle un resumen. Ya cerramos acá todo esto que apuntamos. Afortunadamente se borra el alertamiento de tsunami. Terremoto en Japón, atentos, vamos a vigilar 60 días, aunque ya hubo terremotos importantes en esa zona, no me confío. ¿Quién más por acá? Ah, vamos a ver, vamos a darle aquí. Sobre todo me interesan los sismogramas de la Ciudad de México. Vea nada más, híjole, atentos, miren. Son las 2 de la mañana con 30 minutos y fíjense cómo todavía siguen llegando residuos de ese terremoto 7-12. Vean, esta es la Ciudad de México y todavía siguen llegando los registros de este 7-2. Entonces, híjole, atentos. Miren, una hora de 1 a 2, 1:30, 0:30 a 1, hora y media. O sea, podemos hablar, mis estimados amigos, con estos datos preliminares, que desde las 0:30 de la madrugada hasta las 2:30, que ahorita todavía falta que se actualice, 2:30, siguen llegando los registros del terremoto 7-2 de Indonesia, Sulawesi, etcétera. O sea, ya llevamos 2 horas. 2 horas que el registro llega a todo México. Y esta es la Ciudad de México. Vean Coyuca de Benítez, Guerrero. Aquí se ve claramente. Prácticamente 2 horas estuvimos recibiendo ese registro. Miren nada más, Matías Romero. Huatulco. Oaxaca Centro. Acá ya un poquito menos, pero si cerramos números, 2 horas. Igual a Guerrero, Topolobampo, Sinaloa, sí, claramente, Santa Rosalía, y lamentable del Popocatépetl, nos vamos a quedar con las ganas. Hasta mañana, le saco una captura de pantalla, y hasta mañana vemos cómo se registró en el Popocatépetl, pero tómenlo en cuenta. 2 horas llegando este registro de un 7-2. Miren, ya hubo una réplica de 5-5, ¿eh? Hace media hora ya hubo otra réplica en Tobelo, Indonesia, 5-5. Y un 4-8 a la 1. Y a las 0-0-6. Afortunadamente, escalas de Mercalli 3, aunque la prealerta de tsunami fue eliminada por una magnitud preliminar de 7-2. Moluca Sea, ajá, Tobelo, Indonesia, y de repente manejaban otros epicentros cercanos. Entonces, dos horitas. Es más, creo que lo que va a durar nuestro reporte, ¿no? ¿Cuánto llevamos de reporte?
Efectivamente, miren, llevamos 2 horas de nuestro reporte y las 2 horas que llevamos aquí sigue llegando el registro de ese terremoto 7.2 desde Indonesia. Híjole, 2 horas, imagínense nada más. ¿Quién más por aquí? Pues ya poco a poco nos vamos despidiendo de este informe, ¿no? Acuérdense que ahorita el seguimiento va a ser seguimiento a este terremoto 7.2, 4.3 en la brecha de Guerrero, las réplicas que está teniendo Indonesia y ver qué ocurre en las próximas horas, porque puede pasar secuencias de 7. Tengo una inquietud, ¿por qué se ven como rayitos detrás del Popocatépetl como si fuera un amanecer? Acuérdense que son reflejos, son reflejos de la formación de las nubes que se ven. Ah, caray. Déjenme ver qué pasó en Querelosa. Vi algo que se cruzó acá en Querelosa. Algo brilló, pero me dejé llevar. Déjenme un segundo. Vi algo cruzar rápido acá que brilló en Querelosa, pero no supe qué era. Ah, creo que fue este brillo de la incandescencia. Este, miren, ahí está. Fíjense, vamos a ver. Otro Rodrigo Albertano. A ver si le atino. Híjole, pasó muy rápido, ¿eh? Déjenme un segundito. Déjenme, lo cazamos por aquí. No, ya puse tiempo real. Déjeme lo ubico por acá. Por aquí lo vi, si vieron. Ahí después del brillo. Híjole, a veces es complicado, ¿eh? Uy. No, ya se me escapó. Se me escapó otra vez. Hoy el cielo estuvo muy extraño, se veía feo y siento que el ambiente pesado, los animalitos muy inquietos con son de 1917. Cielos rojos han compartido. Déjenme ver. Ya no lo logro atrapar. Híjole, está difícil. Aquí está. Ahí está. Ahí debe de pasar, 10, 11. ¡Épale! Vean, 2, 35, 10. 7, 8, 9 y 10. ¡Uy! Ahí está, miren. ¡Épale! Fíjense nada más. Otro insecto atrapado en la cámara de Querelosa. Pasa rapidísimo, en unos segunditos. Un Rodrigo Albertano, dicen por ahí. O una luciérnaga. Pues miren, pasa velozmente y se alcanza a ver una figurita ahí, ¿no? Pasa en cuestión de milésimas de segundo. Ahí está, vean. Pocas veces los vemos, ¿eh? Bueno, ese es lo que me distrajo ahorita, que vi de repente esta actividad. Bueno, sí, de repente en el Popocatépetl se vio esa... Oh, caray, lo puse en pausa.
De repente en el Popocatépetl, 2:38, va adelantado mi reloj. A ver, déjenme ver. ¿Va atrasado mi reloj o va adelantado el reloj de Crelosa? Sí, va adelantado el relojito de Crelosa como un minuto. Les iba a decir de acá del Popocatépetl. Acá del Popocatépetl. Eso que decían que se veían los rayitos. Yo también me di cuenta ahorita. Pero de repente es por la perspectiva de las cámaras, ¿no? A ver, déjenme ver. Ahí era, ¿no? Más o menos como se vean unos rayitos. Como si fuera un amanecer, sí, exactamente. A ver, déjenme ver. Bueno, ahí está la incandescencia, ¿no? No sé si sea esto. Esto a lo que se referían. Recuerden que pueden ser los vapores ahí del Popocatépetl. Miren ahí. Podrían ser las nubes o los vapores que emite el Popocatépetl. No sé si a eso se referían, pero ahí es donde se veía, ¿no? Y de repente se ven las nubecillas, o sea, las nubes de vapor. Puede ser por la actividad del Popocatépetl o por las nubes que ahí convergen en esa zona, por supuesto. Pues vaya, cómo empezamos esta madrugada movidita para el mundo y para la brecha de Guerrero. 2:40 de la madrugada. Yo creo que sí nos vamos a aventar otros 20 minutitos viendo a ver cómo caen los soldados que ya se despiden en esta madrugada. Y viendo qué acontece, ¿no? Vamos a ver. Ok, perfecto. 20 minutitos más de este lado. Opa. A ver qué ocurre en esta actividad. Déjenme ver por acá. Perfecto. Sí, hasta se parecen del sol, efectivamente, así como el famoso clásico del resplandor del sol, ¿no? Pero se forman por las nubosidades o vapor de la actividad del Popocatépetl, los famosos gases, ¿no? Bueno, mis estimados amigos, pues nos vamos casi despidiendo, ¿no? A las 2:45 esperamos el reporte del SASMEX y a ver qué nos ocurre hacia el amanecer, ¿no? Realmente, pues ya empezamos este día 18 de noviembre. Un 5-5, realmente esa réplica de Tobelo, Indonesia. Ya podemos inclusive catalogarlo como 6. Déjenme les comparto acá. Vean, 7.2 ajustado a 7.0. Luego se mueve Alaska 2.6. También se movió 4.3 México 0.34. A la 1 réplica 4.8 en Tobelo, Indonesia. A la 1:28 California, ahí en la zona de Achapi 2.6 y Tobelo, Indonesia 5.5. Que créanme, para mí ese 5.5 de verdad que es prácticamente un 6 en Indonesia. Entonces hay que estar atentos. Dicen que fue una bruja, no le vi la escobita, ¿eh? Pero nos decían que, imagínense de cuánto sería el tamaño, ¿no? De ese objeto que pasa rápidamente ahí en la cámara. Bueno. Y ahorita les digo que yo como que había escuchado los coyotes de fondo, pero no, pues ya no se escucharon.
Ya nos escucharon los coyotes. Bueno, vamos a permanecer 15 minutitos más. Pues la temperatura ya se puso agradable, ¿eh? Ya no hace tanto frío. Hace ratito sí se sentía más frío. Y ahorita, ¿qué creen? No se siente tanto frío, ¿eh? Y ya son las 2:43 de la madrugada. Ahora no. Me pareció escuchar los coyotes. Ahora no le preguntamos a Alexa la temperatura. Déjenme ver qué me dice Alexa. El clima. 11 grados, vean nada más. Ahora sí no siento tanto frío, ¿eh? 11 grados y podemos amanecer en 8. Pero créanme que hace como 2 horas sentía más frío y ahorita no. Ya como que se elevó un poquito la temperatura. Ya viene la notificación de Sasmex, ¿eh? Para el Radio Midland. Lo vamos a ver aquí a través de la cámara. No pongo el sonido. En estos momentos nos va a llegar la prueba de Sasmex. Y ahorita les pongo Sasmex en pantalla. Ah, caray, no ha llegado. Ha de estar atrasado unos segunditos el Midland. Ah, es que el Midland va adelantado unos segundos. Tomen en cuenta eso, ¿eh? El Midland va adelantado unos segunditos. Pero miren, hoy no llegó la prueba. Ahí está. Ahí está ya. ¿Quién sabe por qué tardó un poquito más? Y ahí viene Sasmex. Como que ahí hay un pequeño lag en el Midland. Pero con la prueba, con el alerta, llega 3 segunditos después. Y vean, ahí está Sasmex. Recuerden que este sí, el mapa de Sasmex lleva varios segunditos de lag, ¿eh? Acuérdense que aquí lo tomamos en cuenta. Fíjense de este lado, si quito Crelosa, fíjense el reloj rojo con el reloj del mapa Sasmex. Casi 36 segundos, ¿eh? Y eso que el Sasmex en teoría yo lo tengo en tiempo real. Vean nada más. Ahorita que llegue el Sasmex a las 2:46, van a ver la diferencia de segundos. Vean ahí nada más. 2:46. 25 segundos aproximadamente lleva el Sasmex de lag contra mi tiempo real que yo estoy aquí observando. No sé ustedes si lo han llevado a tiempo en su transmisión, por ejemplo, que estén monitoreando Sasmex en su computadora, en su celular, y estén viendo la hora exacta, cuánto lag tienen. Yo tengo para mi conexión 25 segundos, ¿eh? En el mapa Sasmex. Recuerden que cuando ocurre un evento en el Midland, solamente creo que hay un lag de 3 segunditos, a lo mucho. A lo mucho, ¿eh? Tengo una inquietud, ¿por qué se ven como rayitos detrás del Popocatépetl? Ahí ya compartimos. Hoy el cielo estuvo muy extraño. Pues sí, un rot en Guatemala. ¿Sabes cómo parece? Como si fuera un reflector que le diera por la parte de atrás, porque por ratito resplandece. Ah, caray, podría ser. Recuerda que también pueden ser los contrastes de la cámara, ¿no? Acuérdate que la cámara tiene un filtro día y noche. Y por cualquier cambio
de luminosidad en el ambiente, los sensores se ven afectados. Se ven afectados. Y por eso mismo, ahorita estamos viendo estamos viendo, ¿cómo se llama?, la figura del volcán Popocatépetl. Porque si esos filtros en este momento no se activaran en la cámara de Tlamacas, veríamos todo oscuro prácticamente. Veríamos oscuro prácticamente, y no. Se está viendo la silueta en la cámara de Tlamacas. A veces no sucede lo mismo en la cámara de San Nicolás de los Ranchos. Es más, mira, deja busco la cámara de San Nicolás de los Ranchos y vas a ver cómo se ve la cámara de San Nicolás de los Ranchos. San Nicolás de los Ranchos, Popocatépetl en vivo. Popocatépetl en vivo. Vas a ver la diferencia. Mira, efectivamente. Miren el volcán de fuego, ¿eh? Vamos a ver el volcán de fuego. Vean nada más. Mira nada más. Ve la cámara de San Nicolás de los Ranchos. Deja quito tantito Tlamacas. Esta es la cámara ahorita en vivo y en directo, 2:49 de la madrugada, de San Nicolás de los Ranchos. ¿Dónde está el Popocatépetl? ¿Dónde está el Popocatépetl? Aquí no vemos la figura del Popocatépetl. Al menos que haya una explosión con material incandescente. Y no está. No vemos la figura del Popocatépetl. Vemos por aquí de repente una estrellita, ¿no? Dos estrellitas. Pero no se ve. No se ve la silueta del Popocatépetl. En cambio, en Tlamacas, mira cómo lo estamos viendo en tiempo real. Ahora vamos a ver la de Tianguismanalco. Tianguismanalco en vivo. Vamos a ver cómo están viendo allá. Acá sí, mira. Fíjate el filtro de Tianguismanalco. Aquí sí está viendo las estrellas, los luceros que están viendo y la silueta del Popocatépetl. Ahí está. Ahí está la silueta del gran Popocatépetl. Y en San Nicolás de los Ranchos o está estorbando una capa de nube, etcétera, y no nos deja visualizar al Popocatépetl. Pero aquí sí lo estamos viendo, su silueta. Déjenme, bueno, pues en la cámara de Jaime Maussano, Popocán Live, tercer milenio. Ah, vamos a ver. Acá sí claramente está. Aquí. Ahí está la cámara de Jaime Maussan. Vean nada más. 2:51 y efectivamente sí se ve la silueta del volcán Popocatépetl, ¿no? Por la tecnología que maneja esta cámara de los filtros, ¿no? Ve nada más. A algunos le llaman, los expertos le llaman a esto sobreexposición, ¿no? Para que en medio de la oscuridad los filtros de las cámaras logren detectar este tipo de siluetas, ¿no? Ahí en ambientes hostiles, ¿no? Ve, ahí está la cámara de Jaime Maussan. También se ve la actividad del Popocatépetl. Claro que ahí, para que cases una estrella fugaz, algo, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Al pendiente. Realmente, cuando uno se pone a vigilar, debe de estar un ojo al gato y otro al garabato, porque si pestañea, ¡uy!, te pierdes de algún evento en pocos segundos, ¿no? Y a veces nos pasa así, lamentablemente. Estamos con la mirada fija, se nos cansa la vista, nos aburrimos de no ver nada, y cuando nos descuidamos es cuando suceden los eventos. Pero afortunadamente de repente hay más personitas vigilantes que están, cuando uno se cansa está el otro, y turnándose, ¿no?
no en modo sincronizado, pero se van turnándose en esa vigilancia. Y a veces creo que nos hemos perdido muchos eventos importantes durante estas vigilancias, pero no podemos abarcar todo. Entonces, son los filtros que utilizan las cámaras con estas tecnologías, y conforme va avanzando el tiempo, pues se mejoran las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de visión nocturna, sobre todo. Y recuérdense que existen las famosas cámaras térmicas, ¿no? Pero que su alto costo, es difícil que estén constantemente vigilando este tipo de colosos. Y bueno, ahí dimos un paseíto por algunas cámaras. ¿Qué más por acá? Pues ya. Nada, sigue fluyendo la actividad sísmica en el mundo. 7, 6, 4. Y bueno, a ver cómo amanecemos de aquí a las 8 de la mañana con el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Por supuesto, allá en Indonesia se siguen esperando réplicas, ¿eh? Y en el punto epicentral se puede esperar todavía un terremoto 6 que sea réplica, o 8 que sea precursor. Tenemos que tomar en cuenta esos riesgos latentes. Un grado menos o un grado más, aunque ahorita ya hubo una réplica de 5.5, ¿eh? Ya muy cerquita. Muy cerquita para hacer un 6 a la potencia, Kairos. Bueno, ya nada más nos quedan 5 minutitos. Muchísimas gracias. Muchos ya les dio frío. Los soldados fueron cayendo poco a poco. Ya en este momento se empiezan a reportar la secuencia de sensores, ¿no? La guagua. Reportándose la guagua. Y ahí el Popocatépetl haciendo estragos internos. Vamos a ver qué ocurre en la madrugada. Luego, por supuesto, como ya nos cansamos aquí de estar vigilando, cuando nos vamos a descansar, el Popocatépetl empieza a hacer de las suyas. Clásico después de las 3 de la madrugada. Bueno, ya nos estamos reportando. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Algunos ya se fueron a soñar con los angelitos. Todavía vemos 356 vigilantes aquí atentos a lo que pueda ocurrir los próximos 4 minutos que estamos aquí en vivo. Recuerden, terminamos esta transmisión y a los 3 minutos ya estamos en la otra, ¿eh? Tal vez no recibas notificación, solamente cierra YouTube, cierra el en vivo y ya vas a encontrar el seguimiento nocturno. Alquitrán reportándose. Y vamos a ver qué ocurre con ese pez remo, mis estimados amigos, en Japón. Unos dicen que ya hizo efecto por el 6-3. Yo la verdad, créanme que no me confío, ¿eh? Déjeme un segundito para hacer la portada. Sismo en la CDMX, terremoto M7.2 y pez remo en Japón. Eso va a ser nuestro seguimiento de hoy en la madrugada, ¿eh? Déjeme un segundito, ya aprovechando que aquí estamos todavía. Déjeme, vámonos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí anda. Perfecto. Déjeme un segundito. Preparando mi portada y ya con esto, pues nos estamos despidiendo.
un segundito. Perfecto, vamos a ver qué pasó con el audio en Tlamacas. Ya se trabó la cámara. Bueno, dos minutitos más, ya tengo aquí la portada para seguir el seguimiento. Pues nos vemos en la siguiente transmisión. Nada más que den las 3 de la madrugada, hago el corte y en dos minutitos ya estamos aquí vigilando. Déjenme un segundito. Lo advertimos, sismo en la Ciudad de México, terremoto 7.2. Ya aquí es. Con alerta de tsunami. Que ya fue eliminada, pero en los primeros momentos fue notificado, ¿eh? Perfecto. Bueno, para que la gente esté enterada de lo que pasó esta madrugada del 18. Ya se colapsó la cámara de Tlamacas. Bueno, así sirve que en lo que salimos del aire y regresamos, pues se restablezca, ¿no? A veces se pasa como 25 minutos colapsada la cámara de Tlamacas, ¿eh? Aquí vigilo un ratito y si se mantiene ese corte, cambiamos a la cámara de Alzomoni para que no tengamos inconvenientes. Déjeme un segundito, ya estoy colocando la portada que vamos a tener para esta madrugada y para la noche del miércoles, para este seguimiento de esta actividad del 18 de enero. Vámonos, me despido, muchísimas gracias, yo regreso en 3 minutitos. A ver si se compone la cámara de Tlamacas. Nos vemos en el siguiente epicentro. Buenas madrugadas. Gracias por desvelarse con nosotros. Y cualquier evento importante que nos despierte, aquí nos conectamos. Bye bye México.